Bueno, en esta, bienvenidos a esta clase, la 26 de 28. Vamos a terminar lo que teníamos pendiente de Leibniz y vamos a abordar la ilustración en Alemania. Nos hemos quedado en el punto en el que Leibniz afirmaba su famoso una evolución del paradigma psicofísico en Spinoza con la tesis de la armonía entre el cuerpo y el alma. Bien, según la tesis o analogía de Leibniz, Dios había creado el alma y el cuerpo como dos relojes que estaban dando la misma hora y que marchaban siempre al unísono. Como ya hemos dicho, se puede decir que Leibniz no era un deísta en el sentido cartesiano del término. Esto es, no creía que el mundo hubiera sido creado y se le hubiera imprimido un primer movimiento a partir del cual surge todo lo demás, sino que pensaba que, aunque Dios no interviene y no perfecciona ni ajusta los relojes, sí que los mantiene en el ser, los conserva tal y como son. De hecho, hay una concordancia entre las almas y los cuerpos, de tal forma que los cuerpos actúan conforme a causalidad eficiente, el principio del movimiento, de la inercia, etcétera, mientras que las almas actúan conforme a causas finales, los apetitos, los medios y los fines, aquello que perciben como mejor, o en el caso de Dios, aquello que es objetivamente mejor. Estos dos reinos están en mutua armonía, el reino de la naturaleza y el reino de la gracia. Junto con esta visión armonicista de las relaciones entre naturaleza y cultura, pues en Leibniz tenemos una visión también progresista, una de las primeras formulaciones del concepto progresista de la historia que está tan intrínsecamente vinculado con la Ilustración. A saber, la historia progresa hacia el establecimiento de un mundo moral dentro del mundo natural. Así, digamos que la historia progresa de manera asintótica a conciliar la causalidad final con la eficiente, la naturaleza con la cultura, la moralidad con lo eficiente, la finalidad con lo eficiente. Bien. Cada mónada se define, como ya hemos recordado, como una especie de sustancia cualitativa, un átomo real, inmaterial o incorpóreo, que desarrolla todas sus potencialidades a partir de sí mismo. Pues bien, Leibniz define de manera técnica los dos únicos atributos que tiene la mónada, que son la percepción y la petición. La percepción es el estado interno de la mónada que representa cosas externas. La mónada carece de ventanas o puertas, pero representa el mundo desde su punto de vista, dependiendo de su imperfección, como un cristal más o menos pulido. Junto con, como es evidente, toda sustancia se define por su actividad. De hecho, Leibniz es el que afirma que no, sin actividad no habría propiamente dicha sustancia. Y así, toda mónada no tiene siempre la misma percepción, sino que va modificando sus percepciones, sus estados internos de representación de las cosas externas. De tal forma que cuando se organizan y se estructuran varias mónadas, por ejemplo en el cuerpo humano, pues hay siempre una mónada dominante que se representaría, por así decir, el punto central del alma, en el que estaría representada pues, la conciencia. Lo que permite, en términos lógicos, el salto de una percepción a otra es la petición. La petición, tal y como la define Leibniz, en términos técnicos es lo siguiente: es la acción del principio interno que causa el cambio o el paso de una percepción a otra. Puede llamarse a petición. Eso consiste precisamente en la petición. Así, podríamos decir que Leibniz define la mónada en términos muy similares a cómo se definen las máquinas de Turing en la computación moderna, que están definidas por su estado y por sus reglas de transformación o de cambio de un estado por otro. Bien, hay diversos, dependiendo de la perfección que tenga la mónada, tendrá diversos grados de percepción, hasta llegar al caso humano, donde la mónada no solamente tiene un estado interno, sino que también tiene conciencia de ese estado interno. Bien, digamos que, por así decir, la diferencia principal entre mónadas menos perfectas o no consiste en el grado de reflexividad de niveles de metaconciencia o de metapercepción que tiene. A eso se denomina apercepción, esto es, el conocimiento reflexivo del estado interno. Algunas mónadas poseen simplemente percepciones confusas, que son las de estado más bajo, por ejemplo, la mónada dominante en una planta, y conforme nos elevamos en la cadena del ser, pues nos vamos encontrando con mónadas que tienen, insisto, niveles de percepción meta, referenciales, y es así, es de ahí de donde surge la memoria, el sentimiento, el entendimiento. Dice lo siguiente Leibniz acerca de las clásicas facultades del alma, o del entendimiento, o de la mente. La memoria proporciona a las almas una especie de consecutividad que imita la razón, pero que debe ser distinguida de esta.
Observamos animales que tienen la percepción de algo que les impresiona y de lo que antes han tenido alguna percepción similar, que esperan, por las representaciones de su memoria, lo que estuvo asociado con aquello en la percepción precedente y que experimentan sentimientos similares a los que tuvieron en aquella ocasión. Por ejemplo, si enseñamos un bastón a un perro, este recuerda el dolor que le causó y gimotea echándose a correr. Así, la sustancia corpórea viviente que goza de percepción acompañada de memoria es llamada por Leibniz animal, y a su mónada dominante, alma. Las almas que gozan de apercepciones, esto es, de estados de conciencia metareflexivos, se conocen como espíritus y definen a los seres racionales. Solo los almas racionales o espíritus son capaces del verdadero razonamiento, esto es, del conocimiento de verdades necesarias y eternas. Son capaces de realizar o ejecutar esos actos de reflexión que nos permiten concebir la sustancia, la mónada, el alma, el espíritu, en una palabra, todas las verdades inmateriales. Así, el espíritu sería la síntesis de percepción, memoria y apercepción. Es muy interesante porque esta visión aparentemente racionalista del mundo lleva a conclusiones que dentro de la concepción contemporánea de la racionalidad se consideran irracionalistas o irracionales o arracionales, como por ejemplo las tesis sobre el conductismo. Bien, como hemos visto aquí, cuando Leibniz pone como ejemplo el perro que se echa a llorar nada más que le mostramos el bastón, lo que está es ante sugiriendo tesis que luego sean confirmadas por Pavlov en sus famosos experimentos con el perro. Del famoso conductismo reflexivo, conductismo complejo, funcionamiento reflejo. Bien. Así, en Leibniz, curiosamente, existe un concepto, por vago que sea, de inconsciencia. Esto es, la inconsciencia son aquellos estados internos de las diversas mónadas que componen un cuerpo que no están sometidos a percepción, ¿no? Hay innumerables percepciones que no son objeto de apercepción. Esto es, que no pueden ser accedidas a través de la reflexión. De hecho, dice Leibniz que hay tres cuartas partes de nuestras acciones, de las acciones de los hombres, en las que actuamos como simples brutos. ¿Bien? Con lo cual, lejos de un racionalismo, por ejemplo, optimista o utópico acerca de la potencia de las facultades humanas, nos encontramos en Leibniz con una visión pues mucho más racionalista de estas cuestiones. ¿Bien? Racionalista, mucho más conductista o vinculada incluso al psicoanálisis o la psicología conductista. Si preguntamos por qué una mónada goza de un estado inferior y otra de un grado superior de percepción, la única respuesta posible, según Leibniz, es que Dios así lo ha ordenado de acuerdo con el principio de perfección. Las mónadas, algunas mónadas son elevadas al rango de la razón, según Leibniz, esto es a la prerrogativa del espíritu. Las almas, por su parte, no son racionales, dice Leibniz, hasta que, por la concepción, son destinadas a la vida humana. Pero una vez han sido hechas racionales y capaces de conciencia y de sociedad con Dios, pienso que nunca perderán el carácter de ciudadanos de la República de Dios. Así nos encontramos en Leibniz una interpretación evolucionista, progresista, teleológica de el desarrollo de las especies, que luego influirá mucho pues en todas las teorías de la evolución que se reformularán en el siglo XVIII. Dice lo siguiente en una carta a Raymond de 1715. Puesto que es posible concebir que por el desarrollo y camino de la materia, la máquina que forma el cuerpo de un animal espermático puede transformarse en una máquina tal como se necesita para formar el cuerpo orgánico de un hombre, el alma sensitiva tiene que ser capaz de convertirse en alma racional debido a la perfecta armonía entre el alma y la máquina. Más adelante, o sea, lo que está diciendo aquí básicamente es una aplicación al caso humano de su tesis de que natura non facit saltus, la naturaleza no hace salto y por lo tanto tiene que haber una progresión de especies o de mónadas articuladas en cuerpos con mayor capacidad de percepción y por tanto estratos intermedios entre los animales dotados de memoria y los seres humanos dotados ya de con autoconciencia. ¿Cómo esa armonía está preestablecida? El estado futuro está ya en el presente, y una inteligencia perfecta reconocería en el animal presente el hombre futuro, tanto en el caso del alma como del cuerpo. Así, un puro animal no se convertirá nunca en un hombre, y los animales espermáticos humanos que no llegan a la gran transformación por la concepción son puros animales. Lo que se está aquí también es sondando las bases pues de todas las teorías filosóficas que están, por ejemplo, debajo de la eutanasia y el aborto. Según las cuales, pues no se aborda un individuo porque
antes de que exista la individualidad, tiene que haberse desarrollado una serie de facultades que no están dadas en una serie de meses después de la concepción, o una vez perdido, como sucede en casos muy agudos de Alzheimer, etcétera, toda capacidad de autoconciencia. En la medida en que el alma humana tiene percepciones distintas, esto es, que no están confusas, dice Leibniz, que se activa. Aquellas mónadas del cuerpo humano que no tienen percepciones distintas son pasivas, forman parte del cuerpo. En ese sentido, se dice en Leibniz que el cuerpo está sometido al alma, aunque se habla aunque es una forma de hablar impropia, porque en sentido estricto el alma y el cuerpo no interaccionan, sino que están, como hemos dicho, armonizados por Dios, como dos relojes que dan la misma hora. El alma obra según el juicio, causalidad final. El juicio es el objetivo, dice Leibniz, en proporción a la claridad y distinción de sus percepciones, mientras que las mónadas inferiores lo único que hacen es correlacionarse o ser correlacionadas por Dios con los cambios en las mónadas superiores. El cuerpo, por lo tanto, está siempre desprendiéndose de ciertas mónadas y ganando otras. Se plantea, por lo tanto, en qué sentido se puede hablar legítimamente un cuerpo. Es un problema que ya vimos previamente, a saber, si las mónadas son incorpóreas, en qué sentido se puede decir que una mónada está dentro o fuera de un cuerpo, que compone un cuerpo. Pues bien, para Leibniz, todo cuerpo es un permanente fluido de intercambio de mónadas, pérdida y adquisición de las mismas. Y no es sino conforme a causas finales, principalmente la armonía preestablecida por Dios y luego los fines de la mónada rectora, que se puede hablar de un cuerpo en distinción de otro. Por ejemplo, muchos afirman que cuando hablamos de las hormigas como individuos, debemos entender que el concepto de individualidad activa y con sentido de agencia tan solo se puede predicar de la totalidad del hormiguero. Así, para Leibniz, por ejemplo, el cuerpo humano se comporta como un hormiguero, esto es, son mónadas que pueden que entre sí no se comuniquen, pero que tienen ciertas disposiciones, pues las feromonas o lo que sea, que las llevan naturalmente a coordinarse entre sí y a comportarse como un solo organismo. Bien, esto es una tesis interesante para todas las teorías de la mente colmena, etc. En sus cartas al padre de Vos, dice Leibniz que las mónadas forman un cuerpo en la medida en que tiene un vínculo sustancial. Esta es una de las soluciones que él ofreció al problema de cómo conciliar la teoría de las mónadas con la doctrina católica de la transubstanciación. Esta es la doctrina que ya desde la época de Descartes dará más problemas, porque según la doctrina aceptada por los tridentinos en la Contrarreforma, en la Eucaristía, el pan y el vino mantienen sus accidentes objetivos, mientras que la sustancia real es sustituida y allí donde estaba la sustancia del pan pasa a estar la sustancia de Cristo. Pues bien, ¿cómo conciliar entonces en un sistema en el que no se reconocen estas distinciones entre sustancia y accidente o especie? Es en la terminología precisa del Concilio de Trento, ¿cómo se distingue, cómo se puede compatibilizar con la posibilidad de la transustanciación, iba a decir, de la Eucaristía? Pues bien, lo que afirma Leibniz es esto, ¿no? Que aquello que define a una sustancia es la forma, la composición, el orden en el que están relacionadas las diversas mónadas. Entonces se puede decir que en la Eucaristía lo que hay es una transformación de el vínculo sustancial del pan por el vínculo sustancial de Cristo, sin necesidad de modificación de las mónadas ni de recomposición de su estructura. ¿Bien? Evidentemente, esto es una solución de compromiso que Leibniz, en tanto que protestante, aunque buscaba evidentemente la reconciliación entre las diversas sectas, podemos decir cristianas, no tiene por qué aceptar tut court. De hecho, en 1712, en la carta esta a De Vos, dice literalmente su transustanciación, o sea, dando por sentado que es algo ajeno a sí mismo, puede explicarse sin suponer que las mónadas del pan sean suprimidas. Esto es, que lo que se puede producir es esa transformación del vínculo sustancial del el pan por el vínculo sustancial de Cristo. Bien, vamos a la epistemología de Leibniz, expuesta principalmente en los nuevos ensayos, donde se critica el ataque de Locke a las doctrinas de las ideas innatas. Esto es un texto que Leibniz dejó inacabado, dada la muerte de Locke, y que tan solo se publicó hacia el año 1760 y tantos, una vez ya muerto también el propio Leibniz. Es un libro que tiene mucha influencia luego en el llamado corriente leibniziano-wolfiana. Bien, la tesis básica de
Leibniz es que cuando Locke ataca las doctrinas y las innatas, utiliza un concepto equívoco de innato. Esto, para Leibniz, la proposición, la razón por la cual ciertos atributos no son innatos, como por ejemplo lo dulce o lo amargo, se deben a que esos sentimientos, el sentimiento de lo dulce y lo amargo, proceden de los sentidos externos. Pero hay ciertas ideas que no proceden de esos sentidos externos, que no pueden ser sino presupuestas en toda experiencia. Bien, este es el caso, por ejemplo, este podría ser el caso, por ejemplo, de la idea de espacio. Bien, la idea de espacio no se deriva de la experiencia, sino que toda experiencia presupone ya un espacio dado, unas coordenadas, etcétera. Bien, si no, no podríamos estructurar nuestra experiencia. Si nuestra experiencia sería totalmente confusa. De hecho, la mayor parte de las drogas alucinógenas se basan simplemente en la inhibición de ciertas neuronas especializadas en la selección y estructuración de la experiencia. O sea, lo que uno ve cuando está de viaje, por decirlo rápidamente, simplemente es la totalidad de, de las impresiones sensibles no estructuradas. De ahí, pues, los estallidos de color, la aparición de formas, porque evidentemente la mente humana busca reestructurar eso como puede, y de ahí, pues, el proceso del alucinatorio, así de sencillo. Bien, bien, pues puede parecer que la idea de espacio, que está marcada por la exterioridad, es una idea confusa a los sentidos, pero para Leibniz podemos tener una idea distinta del espacio y también del movimiento y del reposo, que proceden del sentido común, esto es, de la mente misma, porque son ideas del puro entendimiento y que son susceptibles de definición y demostración. Al hablar de ideas confusas de los sentidos, de ideas de percepción de mónadas inferiores, Leibniz habla más bien de ideas como escarlata, dulce, amargo, etcétera, que no están bien definidas o que no se pueden demostrar a priori. El alma, dice Leibniz, comprende el ser, la sustancia, la unidad, la identidad, la causa, la percepción, la razón y muchas otras nociones que los sentidos no pueden proporcionar. Estas ideas derivan de la reflexión, dice Leibniz, pues, y por tanto son innatas. Este es el concepto innato que debemos aceptar. Es decir, el concepto innato, tal y como había sido criticado por Locke, era un concepto que más bien se atenía a la génesis de esas ideas. Bien, Locke atacaba que no existen ideas innatas porque no existe ninguna idea que sea aceptada por todos los pueblos, ni tampoco ideas que estén en el infante o en los no cultivados, sino que todas surgen de la experiencia, la educación, el proceso de socialización. Bien. Y que, como mucho, puede haber una serie de nociones prácticas que se dan en diversas sociedades por sus similitudes en la estructura de esa misma sociedad, ¿no? Pues bien, lo que ofrece la alternativa que ofrece Leibniz y la razón por la cual acusarán a Kant de plagio es que no podría haber esa experiencia sensible no se podría estructurar si no tuviéramos previamente, antes de ir a la experiencia sensible, los conceptos de ser, sustancia, unidad, identidad, causa, percepción, etcétera, ¿no? Y que son puestos esas ideas del entendimiento en la realidad por la propia estructura de la experiencia. Las ideas innatas, por lo tanto, son innatas en la medida en que se pueden derivar a partir de la propia mente, sin necesidad de confirmación empírica. Aunque evidentemente se requiere de educación, de desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Leibniz afirma que estas ideas son innatas con independencia de que se conozcan o no. Esto es, hay ciertas verdades de instinto que son verdades innatas y que están empleadas de manera instintiva sin un conocimiento reflexivo distinto y claro. Por ejemplo, todo el mundo utiliza, dice Leibniz, las reglas de deducción lógica natural sin tener conciencia de ellas, como todo el mundo utiliza las leyes de la gramática sin tener conciencia de ellas. Bien, la gente sabe concordar el sujeto con el predicado, los casos verbales con el modo y el tiempo que está utilizando en la frase, sin necesidad de que tenga un conocimiento avanzado de filología hispánica. Bien, entonces hay distinción entre la estructura operativa en la experiencia o en la facultad del habla y la propia experiencia o la propia facultad misma es la clave de la recuperación por parte de Leibniz de las ideas innatas que luego será profundizada por Kant. Así, al axioma filosófico de que nada hay en el alma que no proceda de los sentidos, Leibniz añade la puntualización de que salvo el alma misma y sus afecciones. Nil est in intellectu quod non fuerit in sensu, exhibite nil est nisi ipse intellectus.
Esa es la frase literal en latín por parte de Leibniz. Así, las verdades estarían en nosotros, dice Leibniz, como la figura de Hércules lo está en el mármol. Esto es una metáfora extraída de Miguel Ángel. Ya la propia materia con la que se componen las obras de arte ofrece una serie de posibilidades, pues la tridimensionalidad, etcétera, que pueden ser explotadas, evidentemente, a través de la experiencia, el trabajo, el esfuerzo, etcétera. Bien. Las verdades no están ya desarrolladas, sino simplemente in nuce. Pero lo que evidentemente afirma Leibniz es que la mente no es como un papel en blanco, no es una tabla rasa, sino que tiene ciertas disposiciones y se puede tratar de una determinada manera u otra. Igual que uno no puede cortar la carne en la dirección que quiera, si quiere extraer un buen filete. ¿Bien? Ideas y verdades, dice Leibniz, son así para nosotros innatas como inclinaciones, disposiciones, hábitos o propensiones naturales. Y no como acciones, aunque esas potencialidades son siempre acompañadas por algunas acciones, a menudo insensibles, que les corresponden. Una de las ideas innatas en Leibniz es la idea de Dios. Esto es, no se está afirmando que la idea de Dios sea clara y distinta para todos los seres humanos, sino que lo que es innato, dice textualmente Leibniz, no es al principio conocido clara y distintamente como tal. Frecuentemente se necesita mucha atención y método para percibirlo, no siempre lo hacen los estudiosos y aún menos todos los seres humanos. Aquí Leibniz está criticando implícitamente la visión de Descartes, y mucho más acentuada en Spinoza, de que las verdades más primitivas son las más intuitivas o evidentes. Según el método analítico y el sintético, principalmente sintético, expuesto por Spinoza en su Ética monogeométrica demostrata. La idea de Dios, aunque sea el primer principio, no tiene por qué venir la primera de todas, sino que puede perfectamente surgir más adelante en el orden de la investigación. Bien, lo que nos encontramos en Leibniz, ahora que entramos en la teología racional o natural, es la recuperación del argumento ontológico que había sido criticado pues, por todos los escolásticos, como recordáis, principalmente privilegiando la vía de la demostración a posteriori, pero también por ciertos autores. Esto, a juicio de Leibniz, el argumento ontológico de San Anselmo no es un paralogismo, pero más bien se trata de una demostración imperfecta, esto es, una demostración que presupone algo que debe ser probado matemáticamente de manera previa. Esto es, se supone que la idea del ser más perfecto por encima de lo cual nada puede ser pensado es posible y no implica contradicción, pero eso es precisamente lo que debe ser demostrado. Se presupone que el ser necesario es posible, pero hay que demostrar previamente su posibilidad o imposibilidad. Bien, Leibniz dice que siempre, en relación a cualquier idea, tenemos que siempre presumir su posibilidad. Esto es, antes de que se demuestre la imposibilidad de algo, se debe presumir que es posible, ¿no? En el caso de Dios, se la afina un poco más diciendo que sí, que efectivamente la idea de Dios es posible y que esa posibilidad, ahí sí, ya se puede deducir su necesidad. Dios, bajo la definición de Leibniz, es aquel que, siendo posible, es necesario. Esta es la clave del asunto. Con lo cual, Leibniz abre toda una puerta a la teología racional, que llega hasta el presente, a saber, el debate sobre si los atributos de Dios son composibles entre sí. Esto es, si Dios puede ser al mismo tiempo omnibenevolente y omnisciente. ¿Cómo puede ser Dios omnibenevolente a sabiendas de todos los males que genera su creación? ¿O cómo puede ser Dios al mismo tiempo omnipotente y omnibenevolente si la benevolencia aparentemente limita la capacidad de lo que se puede hacer, ¿no? Aparentemente Dios no es omnipotente sino puede hacer lo que quiera, pero hay cierto todo lo que hemos ya explicado en clase muchas veces de cómo la omnipotencia es un atributo que se refuta a sí mismo porque Dios, por ejemplo, podría mediante su omnipotencia autodestruirse o crear una imposibilidad lógica como es la del muro impenetrable y el misil indestructible, que si entran en conflicto, vamos, están en el mismo espacio-tiempo, pues se produce ahí una paradoja física, ¿no? Dice lo siguiente, Leibniz, si el ser por sí es imposible, todo ser por otro lo es también. Esta es la demostración que le ofrece en una carta dirigida al editor Journaux de Trevoux, en el que afirma esto, básicamente, la tesis de que si el ser más perfecto por encima de lo cual es posible, entonces también es necesario. Si el ser por sí es imposible, todo ser por otro lo es también.
puesto que el ser por otro solo existe en definitiva por el ser por sí. Así, nada podrá existir. Si el ser necesario no es, el no ser es posible. Parece que esta demostración no ha sido llevada tan lejos como lo es ahora. Solo en la medida en que el ser necesario es posible, también es posible el ser contingente. Esto está desarrollado con más detalle en un texto titulado Que el ser máximamente perfecto existe, de 1676, donde dice Leibniz cosas como la siguiente: llamo perfección a toda cualidad simple que es positiva y absoluta o expresa lo que quiera que exprese sin límite alguno. Solo Dios o el ser necesario tiene el privilegio de que, si es posible, ha de existir. Y como nada puede estorbar la posibilidad de lo que no posee limitación ni negación alguna, y en consecuencia contradicción, eso solo basta para establecer a priori la existencia de Dios. Otro argumento es el argumento epistemológico, el de la formulación no tanto cartesiana cuanto agustiniana. Esto es la idea de que, partiendo de las verdades eternas y necesarias, se concluye la su presencia o existencia en el entendimiento divino. Esas verdades eternas, dice Leibniz, no son ficciones, sino que requieren un fundamento metafísico. Nos vemos obligados, por tanto, a decir que tiene su existencia en un cierto sujeto que es metafísicamente necesario, esto es Dios. El argumento es un poco complicado. La idea básica es que el entendimiento de Dios es la región de las verdades eternas y que esas ideas, en la medida que son posibles, tan solo pueden ser si se fundamentan en una existencia previa, en una necesidad previa. Lo que no existe se basa en lo que existe y lo posible en lo necesario. De tal forma que aquellas ideas posibles residen en última instancia en el ente que es necesario. Bien. Si hay una realidad, dice Leibniz, en las esencias o posibilidades o en las verdades eternas, esa realidad ha de encontrarse en algo existente y real, en consecuencia, en la existencia del ser necesario, en cuya esencia se incluye la existencia o al que basta ser posible para ser real. Junto con estos dos argumentos, el argumento ontológico y el epistemológico, tenemos también en Leibniz una versión del teológico, que parte de los efectos para llegar a las causas, y del argumento teleológico. Dice sobre el argumento de la causalidad o etiológico lo siguiente Leibniz en su escrito sobre el origen último de las cosas. Bien, las verdades de hecho son hipotéticamente necesarias, en el sentido de que en un estado posterior del mundo ya está, ese estado posterior ya está contenido en un estado previo, lo que ya hemos dicho muchas veces, de que en el feto de César ya está contenida el momento de la decisión del alea iacta est. Si esta cadena de estados o series de cosas es necesaria, y aunque sea contingentemente necesaria, porque en última instancia su existencia o no deriva de la creación, de la necesidad moral, pero no lógica, que tuvo Dios de crear el mundo como el más perfecto de los posibles. Pues bien, si esta cadena de estados o series de cosas cuyo agregado constituye el mundo tiene alguna razón de ser, de nuevo la aplicación del principio de razón suficiente, esa razón debe buscarse fuera de la serie. Este es más o menos el mismo argumento que nos encontramos en todos los escolásticos y que aquí es formulado de esa manera, ¿no? Ni siquiera en Leibniz hay una diferencia entre el orden accidental de las causas, que recordáis en San Tomás, y el orden esencial de las causas, que tiene que ver más con la conservación que con la creación. Bien. Junto con estos argumentos, también el argumento teleológico en Leibniz, a saber, pero que muchos consideran que ni siquiera es una argumentación, sino que es más bien una falacia circular, en el que Leibniz dice que la existencia de Dios se puede también demostrar por la vía de la armonía preestablecida. Dice lo siguiente: esa armonía perfecta de tantas sustancias que no comunican entre sí solamente puede proceder de una causa común. Evidentemente, esta demostración parte del sistema de Leibniz, esto es, para creer en la validez de esta demostración uno tiene que creer previamente en la validez de la monadología, una teoría que no fue muy bien recibida por sus contemporáneos y que todavía a día de hoy pues genera muchas polémicas, principalmente por la terminología, ¿no? Digamos que aquí Leibniz está presuponiendo lo que tiene que demostrar, esto es, que existen unas mónadas que no tienen ni puertas ni ventanas y que tan solo se pueden armonizar por la vía de una armonía preestablecida que existe desde siempre. Y que evidentemente no puede tener sino su fundamento en un ente omnisapiente que, conociendo todos los estados o percepciones por los que va a pasar esas mónadas, decide coordinarlos entre sí desde toda la eternidad.
Bien, Leibniz también pasa la historia por ser el autor de la Teodicea, junto con los dos Essayos del Entendimiento Humano, su principal obra, del 1714. La Teodicea es, como su nombre indica, una defensa de Dios, esto es, un intento de compatibilizar la existencia del mal en el mundo con la existencia de un ser omnibenevolente y omnipotente, ¿no? Si un Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿cómo es que vivimos en un mundo que tiene guerras, enfermedades, aparte de una vida muy corta y muy puta? Pues bien, dice Leibniz lo siguiente, su Teodicea, que va a crear la pauta de todas las justificaciones del mal en el mundo, hasta el día de hoy. Hay tres tipos de mal, cada uno tiene su causa. Está, por un lado, el mal metafísico, por otro lado, el mal físico y, por último, el mal moral. El mal metafísico consiste en la mera imperfección, el tema, por ejemplo, del trabajo de Lara, ¿no? El mal físico consiste en el sufrimiento, mientras que el mal moral consiste principalmente en el pecado. Dios no quiere ninguno de estos tres males, sino que tan solo de manera necesaria los requiere para crear algo y no nada. Esto es, Dios no quiere el mal moral, sino que tan solo lo permite en la medida en que es un mal menor que contribuye a un bien mayor, principalmente el autoperfeccionamiento moral del individuo, o sea, precisamente en la medida en que los hombres son libres y se pueden perfeccionar a sí mismos por la vía de la acción, se puede contemplar como posibilidad lógica la idea de que pequen y por lo tanto atenten contra la moral o contra la ética o contra la política, ¿bien? Y del mismo modo, el mal metafísico no solamente es que es permitido por Dios, sino que Dios no podría haber creado algo distinto de sí mismo sin haber creado algo que tuviera una cierta pizca de mal metafísico, esto es, algo que sea imperfecto. Si Dios hubiera creado algo perfecto, se hubiera creado a sí mismo, lo cual sería redundante. En la medida en que Dios crea algo que es distinto de sí, y por tanto no somos Spinoza, que cree que Dios y la naturaleza son lo mismo, ese algo debe ser imperfecto. Por decirlo rápidamente, Dios puede crear mundos distintos, pero no puede hacer que el caballo sea más perfecto de lo que es, porque está definido y la naturaleza, como ya hemos dicho, tal y como existe, incorpora en su seno todos los entes que son composibles en el mismo espacio y tiempo. Dice lo siguiente: nosotros, que derivamos todo ser de Dios, ¿dónde encontraremos la fuente del mal? La respuesta es que ha de buscarse en la naturaleza ideal de la criatura, en cuanto que esa criatura está contenida en las verdades eternas que están en el entendimiento de Dios independientemente de su voluntad, porque tenemos que considerar que hay una imperfección original en la criatura antes del pecado, porque la criatura es limitada en su esencia. De ahí se sigue que no puede saberlo todo y que puede engañarse y cometer otros errores. Así, en la medida en que podemos distinguir momentos en el proceso de la creación divina, podemos decir que Dios, antecedentemente, antes de la creación, tan solo quería simplemente el bien, esto es, crear. Pero como no podía crear algo distinto a sí mismo sin crear algo imperfecto, de manera consecuente, después de la acción, se puede decir que Dios no quería el bien simple, sino lo mejor, dentro de lo posible. Esto se resume en la frase de Dios quiere antecedentemente el bien y, consecuentemente, lo mejor. Pero lo mejor siempre dentro de un orden de lo imperfecto. De ahí la posibilidad de un mal metafísico, de un mal que tan solo es el no ser Dios, ¿bien? No ser infinito, sin ser finito, etc. ¿Bien? Se puede compatibilizar el hecho de que vivamos en el mundo mejor de los posibles con la existencia de males metafísicos, que no son sino imperfecciones ontológicas, y males morales, que no son sino pecados fruto de la libertad humana. El problema al que se ve, el mal que Leibniz tiene más dificultades de justificar, es el mal físico. El mal que experimentan sin ninguna función de aleccionamiento moral los animales. Los animales que no tienen la posibilidad de esto de mejorarse moralmente, ¿por qué motivo experimentan tanto sufrimiento en su curso ordinario? Dice lo siguiente. En cuanto a los animales, se puede razonablemente conjeturar la existencia del dolor entre ellos, pero parece que sus placeres y dolores no son tan agudos como en el hombre, porque los animales, al no reflexionar, no son susceptibles ni de la aflicción que acompaña al dolor, ni de la alegría que acompaña al placer.
Bien, esta posición de Leibniz, según la cual incluso ciertos males lo que hacen es realzar la totalidad, ¿no? De tal forma que en una música, por ejemplo, una partitura, y aquí tiene mucho que ver Leibniz pues, con las teorías del contrapunto que están en Bach, del mismo modo que una buena partitura contrapuntística se basa también en la contraposición entre notas que se podrían considerar depresivas, aquí podríamos entrar en todos los análisis que ha hecho el youtuber Jaime Altozano, ¿no? De las bandas sonoras de Star Wars, El Señor de los Anillos y compañía, ¿no? Del mismo modo que toda armonía, toda composición, toda melodía requiere de momentos bajunos y momentos de subidón, pues así la naturaleza, por así decir, realza la perfección de la totalidad a través de las imperfecciones puntuales, por decirlo rápidamente, ¿no? Claro, evidentemente esto fue caricaturizado y criticado por Voltaire. Voltaire en el Cándido hace se mete bastante, o mejor dicho, crea esta figura, el doctor Pangloss, que no es sino Leibniz llevado a su extremo. Bien, para los ilustrados supuso un gran shock el terremoto de Lisboa, que destruyó por completo la ciudad hacia mitad del siglo, 1750 y algo. Un terremoto que fue acompañado por un tsunami, dada la proximidad de la costa, tal forma que las personas que saliendo de Guatemala, esto es escapando de los edificios derruidos o en llamas, fueron a dar a Guatepeor, esto es, a las playas donde fueron heridos de manera mortal por las olas que venían del mar. Bien, entonces, la destrucción de Lisboa muchos la toman como la refutación empírica de la tesis de Leibniz de que vivimos en el mundo más perfecto de los posibles, pero hay que recordar la tesis de Leibniz de que la perfección no tiene tanto que ver con una cuestión de placer individual, subjetivo, humano, cuanto de el máximo número de entes posibles armonizados bajo el mínimo común posible de principios. Bien, así. En cuanto a la inmortalidad, Leibniz escribía contra la idea cartesiana de que la inmortalidad no requiere necesariamente la idea del recuerdo, diciendo lo siguiente: esa inmortalidad sin recuerdo es enteramente inútil, considerada éticamente, porque destruye toda retribución, toda recompensa y todo castigo. Esto es algo que evidentemente es necesario en el sistema de Leibniz, porque a pesar de que en términos genéricos los males y los bienes se equilibren de tal forma que este mundo sea mucho el más perfecto entre los posibles, pues en términos morales el individuo no puede satisfacerse simplemente con esta tesis, sino que requiere, digamos, de una congratulación mayor. Para satisfacer la esperanza de la especie humana, tiene que probarse que el Dios que lo gobierna todo es sabio y justo y que nada dejará sin recompensa y sin castigo. Esos son los grandes fundamentos de la ética. Evidentemente, Leibniz tiene problemas de compatibilizar el concepto este de la moral transmundana o trascendente como una moral basada en el concepto de retribución en un más allá con el concepto de libertad que requiere su sistema, donde, como hemos dicho, las mónadas de manera necesaria realizan los atributos que estaban implícitos desde el comienzo. Si se entiende por libertad de indiferencia, esto es, la libertad de decisión entre dos o más opciones que son indiferentes moralmente entre sí, no existe tal cosa. Eso es una pura quimera, dice Leibniz. En toda decisión, en todo acto de libertad, siempre hay una razón prevalente. Esto es, un motivo, un propósito que impulsa la voluntad a inclinarse de una de las opciones. De tal forma que la libertad puede ser compatibilizada con el principio de razón suficiente. Esto es, la libertad no consiste simplemente en someterse al libre arbitrio o al azar, sino en actuar conforme a juicio, conforme a razón suficiente. Motivos que inclinan sin necesidad de condicionar. Así, la libertad se puede definir en Leibniz como la espontaneidad junto con inteligencia. Esto es, y esto evidentemente es compatible con las tesis de lógicas y metafísicas antedichas, el principio de perfección, el principio de razón suficiente. El problema que se ve claramente aquí es que cómo compatibilizar la libertad como espontaneidad más juicio o inteligencia con la idea de retribución. Para que la retribución tenga sentido, también tiene que haber responsabilidad. Esto es, el sujeto no solamente tiene que tener la posibilidad lógica de haber hecho otra cosa, sino también la posibilidad física o moral de haberlo hecho. Si todos estamos de manera natural, espontáneamente inclinados o determinados a actuar conforme al óptimo percibido, conforme al principio de perfección, no existe responsabilidad.
Insisto, ¿no? Todos actuamos conforme a un bien percibido de tal forma. Con lo cual no existe, el concepto de retribución pierde un poco sentido. ¿Bien? Como ya hemos dicho, al decir que el mundo en el que vivimos es el mejor de los posibles, Leibniz no quería decir que fuera el más grato, pero tampoco quería decir que fuera un mundo acabado o que ya ha ofrecido todas sus posibilidades, sino que en Leibniz nos encontramos con una cierta concepción del progreso, según el cual, del mismo modo que cada mónada despliega sus potencialidades conforme el paso del tiempo y del espacio, aunque son incorpóreas, también la historia va realizando las diversas potencialidades de la humanidad. Así, el mundo va progresando y desarrollándose constantemente conforme un esquema de autodespliegue. Aquí Leibniz ofrecerá una de las claves del concepto de progreso típicamente alemán. Bien, frente al progreso como progreso tecnológico moral por los franceses, según el cual, que es una especie de chauvinismo nacional, según el cual no existe mejor siglo que el nuestro y dentro de nuestro siglo no hay mejor país que Francia, la visión alemana fue una visión, podríamos llamar, menos externa y más interna, entendiendo el progreso como autodespliegue de las posibilidades internas a un pueblo o a un individuo o a una monada. Bien, entonces, esto está vinculado con lo que yo llamaría el comienzo de los estudios poscoloniales, que consiste principalmente en cómo los alemanes se independizaron intelectualmente de los franceses. Como vamos a ver más adelante, ahora mismo, justo hablando de la ilustración alemana, la ilustración alemana depende mucho de Francia, pues desde Federico el Grande, calificado como el filósofo de Sanssouci. Sanssouci es sin esfuerzo, sin malestar, es el título que él le puso a su palacio versallesco en Potsdam, a varios kilómetros de Berlín o de Brandenburgo. Ese hombre invitó a su corte a Diderot, a Voltaire, escribía en francés, y del mismo modo que Leibniz, lo hemos dicho en varias ocasiones, escribe la mayor parte de sus tratados en francés o en latín, muy poca cosa en alemán. Pues bien, la clave de la teoría poscolonial, tal y como surge en Alemania, viene a refutar la idea de la civilización francesa, según la cual, pues, Francia sería el pináculo de todo el desarrollo histórico. Esto está vinculado con luego el desarrollo imperial francés, según la cual Francia colonizaba Indochina o Argelia o lo que fuera, con una función civilizadora. Esto llevaba allí los progresos de la historia a los que no habían accedido esos pobres salvajes. Pues bien, frente a eso, la idea alemana es que cada pueblo tiene in nuce una serie de potencialidades que no tiene que imitar de pueblos ajenos, sino desarrollar hasta el máximo sus posibilidades. Esto está en Leibniz de una manera bastante clara. Él, evidentemente, que es lo de las mónadas, ¿no? Las culturas son culturas sin puertas ni ventanas, es la teoría del apropiacionismo cultural, ¿no? Un blanco neoyorquino no tiene derecho a apropiarse del twerking porque es un tipo de baile que proviene en última instancia de África y, por lo tanto, cada cultura se debe comprender como una especie de bola de billar que tan solo puede chocar entre sí, pero no puede haber transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre apreciación y apropiación cultural? Pues ninguna. No hay ninguna diferencia porque es lo mismo, desde el punto de vista de que las culturas, como las mónadas, no tienen ni puertas ni ventanas, no puede haber intercambio y cada uno lo que tiene que hacer es, pues si eres catalán, por ejemplo, Bad Gyal, lo que tendría que hacer en lugar de dancehall o dancehall, como se quiera pronunciar, es sardana, porque ella es catalana y tendría que desarrollar sus propias autopotencialidades. Pues bien, esto estábamos solos aquí en Leibniz y cerramos el capítulo dedicado a él diciendo lo siguiente. Del mismo modo que hay una unión armoniosa entre las mónadas, también hay una unión armoniosa entre la ciudad de Dios y la ciudad de la naturaleza, de tal forma que las causalidades finales y la gracia emergen dentro de la naturaleza como un imperio dentro de un imperio, la misma visión que tenía Spinoza, criticada como una especie de burla. De tal forma que de la armonía del reino físico surge el reino moral de la gracia. La felicidad suprema, dice Leibniz, cualquiera que sea la visión beatífica o conocimiento de Dios que la acompañe, nunca puede ser completa, porque al ser Dios infinito, nunca puede ser totalmente conocido. Así pues, nuestra felicidad no consistirá nunca, ni debería consistir en una plena alegría en la que nada hubiera de desear, en la que nada hubiera que desear y que dejase nuestra alma en un estado de estupidez, sino en un progreso perpetuo hacia los nuevos placeres y las nuevas perfecciones. Entonces, de nuevo, frente al concepto de progreso francés, que es una especie de autocomplacencia, según la cual somos muy guapos, somos más guapos, más bellos, más inteligentes que los españoles, los italianos, evidentemente, los romanos y los griegos, la visión del progreso alemana es la de la perpetua autosuperación, que llevará, evidentemente, al concepto de superhombre nietzscheano y a la construcción, evidentemente, de la raza aria.
Vamos a entrar en la Ilustración alemana, porque como he sabido, en la época del nazismo, el Tercer Reich, había una broma muy habitual que era: el ario debe ser rubio como Hitler, flaco como Göring y alto como Goebbels, siendo Hitler moreno, Goebbels enano, canijo, se ponía tacones como lo hacía Sarkozy, y o como lo hará Sarkozy más tarde, y Göring estaba gordo como una morsa. Entonces, evidentemente, el proyecto Ario era un proyecto de autoperfeccionamiento. Otra cosa es que fuera a parar donde paró. Vamos a ir a la Ilustración alemana y ya vamos terminando. La clase va a durar, como todas, una hora y media, partiendo del minuto en el que empecé, que no recuerdo la cual era. Pero vamos, no tengo aquí más de media hora, lo prometo. La Ilustración alemana, como ya he dicho, es una ilustración que sus orígenes está completamente supeditada a Francia. De hecho, en su primera mitad, la primera mitad del siglo XVIII, el representante más conspicuo de esa ilustración, Christian Thomasius, escribió varios de sus textos en latín y afirmó que los alemanes deberían purgar su metafísica, su tendencia natural a la abstracción y a la metafísica, con el empirismo británico y el sentido común francés, o el sensismo de Condillac, el sensualismo de Condillac. Esas son las claves bajo las cuales escribió sus textos de filosofía, Introducción a la doctrina de la razón y Ejercicio de la doctrina de la razón, en una clave que, más que empirista, en el sentido británico, podríamos calificar de pietista. Esto es, el pietismo, que es un desarrollo del luteranismo, lo que viene a decir es que en la medida en que la reflexión filosófica no contribuye en nada a la teología, porque razón y fe son dos cosas distintas y no se puede establecer ningún comercio o economía con Dios, sino que Dios decide, como el Yahvé del libro de Job, quién ha sido salvado y quién ha sido condenado desde la eternidad, sin necesidad de que ese individuo haya hecho nada, de tal forma que la riqueza, y esto es lo que, según Weber, es el fundamento teológico del capitalismo, la riqueza no es sino un signo de la salvación, de tal forma que, esto está en los calvinistas, ¿no?, uno se debe afanar por ser rico, no por la riqueza material del presente, sino porque esa riqueza es un signo de que uno va por el camino apropiado, de tal forma que el que es pobre no solamente lo es por un condicionamiento social, algo de lo que no tiene responsabilidad, sino que es un perdedor, es un loser, es uno que ya ha sido condenado desde la eternidad. La pobreza material presente lo que hace es indicar la pobreza espiritual del trasmundo. Esto está tal cual llevado a la ideología del emprendizaje actual, ¿no? Si eres un pobre es por tu puta culpa, así de sencillo, ¿bien? En este caso, porque Dios lo ha decidido desde antemano. Entonces, no habiendo posibilidad de compatibilizar razón y fe, la teología, lejos de dedicarse a cuestiones abstractas sobre la demostración de la existencia de Dios, sus atributos, la composibilidad entre ambos, etcétera, todo lo que hemos visto, debería ocuparse más bien de adoctrinar a los individuos hacia el bien común y el desarrollo económico. Lejos de entregarse a la contemplación de verdades eternas, por lo tanto, la reflexión filosófica debe incitar principalmente a la construcción de la interioridad y de la fe personal, que es la ideología, insisto, del emprendizaje, ¿no? ¿Por qué Dios? Por ejemplo, Paulo Coelho no es sino una derivación de Leibniz, ¿no? Esfuérzate, que luego el mundo de alguna forma está conspirando para hacer tus sueños realidad, según una armonía preestablecida. Pues bien, más allá de esa visión pietista, que, como digo, por cauces distintos conduce a los mismos lugares del empirismo, bien, el empirismo, por una posición epistemológica, de que tan solo conocemos aquello que proviene de los sentidos, llegaba a la conclusión de que la sustancia no existe, de que la demostración de la existencia de Dios no es posible, de que el principio de causalidad es débil, etcétera, etcétera. Pues por las mismas razones, por razones distintas, a saber, porque la razón no puede compatibilizarse con la fe, el pietismo llega a la misma conclusión, a saber, tan solo podemos atenernos a la experiencia sensible. Bien, dándole mucha más importancia al ámbito espiritual, principalmente moral, de adoctrinamiento y exaltación de las virtudes, que a la doctrina del entendimiento, tal y como está expuesta, por ejemplo, por Locke y Hume. Bien, Thomasius dice que el bien supremo del hombre es la tranquilidad del alma. El camino hacia esa tranquilidad del alma es la razón, entendida como una facultad que orienta hacia el bien y aleja del mal. Aquí nos encontramos con una visión muy pesimista de la naturaleza humana, que evidentemente deriva de Lutero por influencia de San Agustín. Esto es, el hombre, después del pecado original, no puede elevarse más allá del fango en el que se encuentra, sino es por la libre concurrencia de la gracia. La gracia, que en Lutero es algo, como ya hemos dicho, gratuito, la propia etimología lo indica, dar gracias, etcétera, ¿no?, lo gratis, etcétera. La gracia, que es algo que sea gratis, conforme va avanzando el luteranismo, se convierte, se seculariza en el concepto de razón. De tal forma
que a la contraposición entre voluntad y gracia, o entre fe y acción, nos encontramos en la legislación alemana en la contraposición entre voluntad, que conduce naturalmente al pecado, y la razón, que purifica a esa voluntad hacia lo correcto, lo bueno. De ahí... Me han dicho mucho fuera que te quiero hacer desde que le pase la biblioteca. ¿Cómo dice? Abre, sí, no. Es que como no acabe pronto, que te cierre una biblioteca, por eso. No. Dile, a ver, un momento. Dile, infórmale que podemos hacerla después, que no hace falta hacerla en la biblioteca, que lo podemos hacer en mi despacho si es necesario, ¿vale? Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Por lo tanto, en Thomasius nos encontramos con una visión pesimista del ser humano, según la cual la voluntad humana es mala, la razón es perfecta. De aquí surgen todas las metáforas que luego veremos en Kant sobre el tribunal, nosotros no veremos, pero que vosotros veréis en alguna ocasión, cuando se expliquen a Kant, el tribunal de la razón, que no sino una secularización del reino de la gracia. Thomasius es sobre todo conocido por sus obras de jurisprudencia, en concreto aquellas en las que fundamenta psicológicamente el derecho. Esas obras de jurisprudencia son una continuación de las obras de Pufendorf, un jurista que se apoya bastante en la Escuela de Salamanca, explicada en este curso. La novedad principal de Thomasius, que luego recogerá también Kant, lo que estoy aquí demostrar en este apartado final de esta clase es explicar una serie de autores que normalmente no se suelen explicar y sin los cuales no se entiende de dónde parte Kant. Kant pasa a la historia como un autor muy original cuando en última instancia lo único que hace es sistematizar o organizar, como han hecho todos los filósofos, cosas previas. De la nada, nada sale y todo lo original es frivolidad. Entonces, en Kant todo lo que es sistemático proviene de cosas anteriores de manera necesaria. Bien, dice Thomasius intenta justificar los derechos no apelando a Dios, sino apelando a las disposiciones psicológicas del ser humano. Dice Thomasius que en el ser humano hay tres impulsos naturales o fundamentales: el deseo de vivir tan larga y felizmente como sea posible, la repugnancia instintiva por la muerte y el dolor, y el deseo de propiedad y dominio. Pues bien, del concepto de felicidad, de la vida feliz, extrae precisamente Thomasius, de manera sistemática, las diversas disciplinas morales o éticas y políticas, dependiendo de las diversas definiciones de felicidad, conforme a una formulación que recuerda mucho a la regla de oro o, en términos kantianos, a el imperativo categórico, que en última instancia consiste en hacer a los demás lo que quisieras que los demás te hicieran a ti. Dice lo siguiente Thomasius. Bien, ¿qué es una vida feliz? Una vida feliz, por de pronto, es una vida... una vida justa. El principio de justicia consiste, según Thomasius, en no hacer a otros lo que no deseamos que se nos haga. En este principio, dice Thomasius, se basa la ley natural, en el sentido más estrecho, a saber, aquella que está orientada a la conservación de relaciones externas pacíficas. En segundo lugar, la vida feliz consiste en el decoro o decencia. El principio de decoro es la formulación positiva de la regla de oro, a saber, hacer a los demás lo que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. En ese principio se basa, según Leibniz, la política, que está orientada a la paz por medio de la acción benévola. Y, por último, una vida feliz no solamente requiere de justicia y de decoro, sino también de honestidad. El principio de honestidad consiste en hacernos a nosotros mismos lo que quisiéramos que otros se hicieran a sí mismos. ¿Veis? Como veis, es una formulación del mismo principio, de diversas maneras. Este último conduce a la fundamentación de la ética, que está orientada a la paz interior. Con lo cual, paz y felicidad son los principios internos y externos de toda la política, ética y moral. Bien. Saltamos todo lo que es la escuela leibniziana o wolfiana, Wolf, Baumgarten, etcétera, que están a la base de los orígenes de la estética, tal y como os expliqué en el curso pasado, en la clase dedicada a la estética, y entramos en los autores más interesantes de la segunda mitad del siglo XVIII, los llamados antirracionalistas y anticantianos, vamos, gente que ofrece una alternativa al imperio de la razón, expuesto ya de manera in nuce por Thomasius. Bien, empezamos con Leibniz y Mendelssohn. Esto es interesante porque estos son los autores que sientan las bases del desarrollo de la estética como disciplina filosófica. Hasta entonces la estética era algo más o menos, bueno, es que no existía ni siquiera como término, pues algo marginal, que tenía que ver pues con la belleza, con el amor, etcétera, con Dios, pero que no estaba sistematizado, ¿bien? Estos son los que incorporan o introducen las artes en estas consideraciones,
a partir, sobre todo, de la obsesión alemana por el lenguaje. Bien, y la poesía. Todo parte, en última instancia, de un texto de Lessing y Mendelssohn que mandaron a un concurso de la Academia Prusiana. En aquella época era bastante común que los escritores publicaran sus obras por la vía de concursos o premios a los que normalmente concurrían con textos que pretendían llevar la contraria al enunciado titular de ese concurso. Así, en un concurso donde la Academia Prusiana dijo que iba a dar un premio a aquel que demostrara si el Alexander Pope, el filósofo británico, tenía un sistema filosófico o no. Esto es un tema sugerido por Maupertuis, el físico francés que se encontraba por aquel entonces en la corte de Brandenburgo o de Potsdam, una sugerencia que era evidentemente enemiga o adversaria de Leibniz. Bien, lo que sugería Maupertuis es que Pope, que es un mero poeta, al fin y al cabo un versificador, había expresado con mejores palabras lo que estaba expuesto por Leibniz. Bien, Lessing y Mendelssohn fueron a la contra diciendo que no, que Pope no tenía un sistema filosófico. Esto está en un texto titulado Pope ein Metaphysiker, Pope un metafísico, entre exclamaciones. Lo que dice básicamente es que Pope podía haber sido o bien un poeta o bien un metafísico, pero no las dos cosas al mismo tiempo. La filosofía y la poesía son mutuamente incompatibles. Aquí nos encontramos con una posición profundamente antiaristotélica. Aristóteles había dicho en la poética que la poesía es más filosófica que la historia. Está haciendo una continuidad entre la racionalidad filosófica y la poética. Pues bien, en estos autores, Lessing y Mendelssohn, que sean los teóricos del Sturm und Drang, nos encontramos en la contraposición, que luego en el romanticismo será agónica, entre la sensibilidad y la razón. La razón acaba con la sensibilidad y la sensibilidad lucha contra la razón, ¿no? Entonces, es un poco, en lugar de armonizarse o en lugar de haber una continuidad, una gradación, la poesía es la enemiga número uno de la filosofía. ¿Bien? Esto lo expone o lo desarrolla con más sistema Mendelssohn en las cartas acerca de las sensaciones. Dice en la carta quinta que hay que distinguir entre la Venus celeste, que es la adecuación perfecta de los conceptos, y la Venus terrenal, que es la belleza. En la experiencia de la belleza, dice Mendelssohn, no es un asunto de conocimiento. No podemos aferrarla por un proceso de análisis y definición. Tampoco es la belleza un objeto de deseo. Y aquí esto es la base de la estética kantiana, por lo menos tal y como está expuesta en la doctrina de lo bello y lo sublime. La medida en que algo es objeto de deseo, deja de ser objeto de contemplación y goce estético. ¿Bien? Mendelssohn, por lo tanto, distingue entre todas las facultades del entendimiento, una que es la facultad de sentimiento específica de la contemplación de la belleza. La belleza es el placer sereno con independencia del impulso de posesión o no. Tan solo hay contemplación estética cuando gozamos sin el impulso de poseerlo o sin estar interesados en ello. Esta es la razón, por ejemplo, que han deducido ciertos estetas contemporáneos para argumentar que la pornografía no es arte. La pornografía no sería arte o no era una contemplación estética en la pornografía porque la gente contempla la pornografía con una intención finalística, ¿bien? Que no hay que explicitar. Entonces, frente a la contemplación de un cuadro que aparentemente es una finalidad en sí misma. Pero esto es falso, porque evidentemente toda la historia del arte se basa en que hay ricos que no solamente quieren contemplar el arte, sino comprarlo o promocionar artistas para que lo hagan. ¿Bien? Pero como veis, está la tesis fuerte que permite distinguir por primera vez la belleza del bien. Hasta entonces, lo bueno es bello, lo bello es bueno, etcétera. Aparentemente no se puede distinguir. En San Tomás hemos visto los problemas que había sobre el asunto. Y aquí, ahora sí, el bien es aquello que se busca finalísticamente como vía de acción, mientras que lo bello es aquello que se contempla sin necesidad de que haya una acción implicada, por lo menos por parte del que lo contempla. Esto, evidentemente, entra en crisis con la aparición del performance, con la aparición con el desarrollo de la pornografía, etcétera. Pero es que también cuando y no quiero tampoco hacer muchos discursos porque queremos terminar y ser lo más breves en el asunto, pero como he sabido, no es para nada baladí que el 80% de las figuras femeninas que aparecen en la historia de la pintura sean figuras femeninas desnudas, porque esos cuadros eran expuestos por ricos en sus Wunderkammer, cámaras privadas, y funcionaban como pornografía de esa época. O sea, cuadros como los de Tiziano, que a día de hoy nosotros gozamos aparentemente sin ningún interés finalístico, pues quién sabe cuántas pajas de no sé qué conde o duque hubo por encima de aquello. Supongo que habrá que hacer un análisis de la pátina, etcétera. Bien,
Vamos al asunto. Entonces, el Mendelssohn tiene otro texto interesante, el Fedón o de la inmortalidad del alma, en el que intenta demostrar la inmortalidad del alma, pues basándose en argumentos próximos a los de Platón, diciendo que el alma no es ni una cosa corruptible, ni una suerte de desgaste, algo que se pueda desgastar o desaparecer. ¿Qué es el alma? El alma, dice Mendelssohn, tiende constantemente a la autoperfección. Aquí, como veis, vuelve a sonar la campanita de Leibniz. La mónada desarrolla todas sus potencialidades que ya están intrínsecamente puestas en ella, de tal forma que la mónada no puede ser corruptible. Y del mismo modo, el alma, si es simple y tiene aspiraciones de eternidad, no puede no tener, no puede sino satisfacer esas ansias en algún momento. Bien, vamos a Lessing. Y Lessing, Herder y cierro. Si todavía quedan como 15 minutos, todavía tengo tiempo. Lessing, con el que Mendelssohn había escrito su texto sobre Poe, pasa la historia por ser un gran defensor de la tolerancia. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la reforma protestante no se puede entender, como se entiende a veces de manera falaz desde el presente, como el triunfo de la tolerancia, más bien al contrario, ¿no? Lo que llevó la reforma protestante fue a cientos y cientos de años de guerras interreligiosas muy similares a las que tienen lugar en el Próximo Oriente, entre las diversas formas, reformadas o no, del sunismo, el chiismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, cuando sí que se empieza a establecer los fundamentos de la tolerancia, como reconocimiento de la existencia de religiones alternativas, es en la Ilustración. Esto es después de la firma del Tratado de Westfalia, donde España pierde la pretensión o abandona la pretensión de constituirse el Imperio Católico Universal y se reconoce la jurisdicción religiosa de los estados protestantes bajo el principio de cuius regi eius religio, ¿no? Según la religión del rey, también la religión del pueblo. Pues bien, insisto que es en la Ilustración, principalmente la británica y la francesa, donde quedan ciertas bolsas de católicos o de protestantes, dependiendo del país, en un conjunto de mayoritario, o bien de católicos. Es en este contexto, insisto, donde surgen los principales textos de la tolerancia contemporánea. En la Carta de la Tolerancia de Voltaire, como ya vimos, los textos sobre la tolerancia de Locke, y ahora estamos entrando en Alemania en los textos de Lessing, Nazam el Sabio. Bien, en Lessing afirmó que la tolerancia, afirmó el principio de la tolerancia religiosa conforme a una teoría muy próxima a la de Spinoza. Recordáis que según Spinoza, la libertad de creencia y de pensamiento no se puede prohibir porque nadie te puede imponer lo que tú pienses. En una línea muy similar, Lessing dice que el Estado se ocupa de las acciones y no de las creencias. Esto es, aunque el Estado debe velar porque las creencias mayoritarias dentro del pueblo sean compatibles con la libertad de pensamiento, esto es, no se puede tolerar a los intolerantes, y aunque el Estado también debe promover que las ideas más mayoritarias redunden en beneficio del conjunto, no se puede imponer de manera unilateral un credo a un individuo que no está dispuesto a asumirlo. Junto con esto, nos encontramos en Leibniz con muchos anticipos de lo que luego será el hegelianismo del siglo XIX. Por ejemplo, Lessing rechaza la idea de que la Biblia sea una revelación indiscutible y es el primero que empieza a criticar la Biblia conforme a una crítica filológica que está también en Spinoza. Esto llevará a la famosa disputa del espinocismo. Dice Lessing que el modo de vida cristiano es lo esencial de la religión, no tanto los dogmas o el principio de la Trinidad, la virginidad de María, etc. Y que antes de que existiera el canon del Nuevo Testamento ya existía un modo de vida evangélico que es lo fundamental de toda religión. En última instancia, la religión se resume en moralidad. Así, la crítica de esos documentos, que se debe hacer conforme a principios filológicos e historiográficos, no afecta para nada el modo de vida. Pues igual que si se descubriera el cadáver de Jesucristo, eso no afectaría en nada al modo de vida cristiano, a las máximas extraídas de los evangelios. Se debe valorar a todas las religiones por su experiencia, esto es, por los valores morales de los que se deriva de ella. En última instancia, el hecho de que la religión no consista en moral y que la moral no consista, no solo no consista sino en la autoperfección, hace que Lessing desarrolle un concepto particular de religión natural como religión conforme a la tolerancia social.
Esto es compatible con una concepción epistémica de la verdad, según la cual nunca somos portadores o poseedores de la verdad. La verdad, en sentido absoluto, nunca se posee, sino que siempre se tiende a ella. Esto, como veis, es de nuevo una tesis muy leibniziana. Que Lessing resumió en un famoso aforismo donde dijo: si Dios me ofreciera con la mano derecha la posesión de la verdad y con la mano izquierda la búsqueda permanente de la verdad, yo elegiría la mano izquierda, esto es, la búsqueda permanente de la libertad, porque en eso consiste la perfección, en eso consiste la virtud, etcétera, etcétera. Mira, aquel que ya tiene la verdad, no tiene por qué esforzarse por ella, etcétera, ¿bien, no? Esto conducirá, por ejemplo, a la idea del progreso de Kant de acercamiento sintótico a un ideal regulativo, etcétera, etcétera. Esto es compatible con, vamos, esto se expresa en esta tesis de que es mejor buscar la verdad que tenerla. Se expresa también en otros campos, por ejemplo, el de la pedagogía. Es un campo que surge como un campo bastante fuerte en el siglo XVIII. Hasta entonces, pues realmente no hay una preocupación sobre la transmisión de conocimiento a los jóvenes o infantes, ¿no? Y así la gente entraba a la universidad pues fácilmente con 14 años, después de haber tenido unas vagas nociones aprendidas. Evidentemente, nos encontramos en el momento en el que se consolidan los estados-nación, que tienen intereses en promover la escuela nacional como una escuela basada en un determinado idioma, en una determinada religión, y vinculada a esa escuela se tiene que desarrollar una cierta pedagogía, una cierta forma de enseñar a los chavales lo que tienen que saber, aunque sea simplemente el himno, cómo marchar uniformados, etcétera, etcétera. Bien, Lessing desarrolla su pedagogía en un libro muy interesante titulado La educación del genio humano. Insisto, este es este siglo y no otro, ¿eh? Rousseau, Pestalozzi en Suiza, pero también en Italia, Rousseau, ¿no? con todos los Emilio, etcétera, y aquí Lessing con la educación del genio humano. La frase que resume el libro es la siguiente: la revelación es para el género humano lo que la educación es para el ser individual. Establece, por lo tanto, Lessing una correlación entre las edades del hombre en el sentido individual y genérico del término. La infancia del género humano corresponde al Viejo Testamento, esto es, una fase en la que el individuo aprende por la vía del castigo y del ensayo y el error, ¿no? Israel, Moisés deja, Moisés digo, este, sí, Moisés, Moisés, y Moisés deja al pueblo de Israel para subir por las dos tablas de la ley, y cuando regresa se encuentra con que están adorando al becerro de oro. Bien, pues que igual que si dejas a un niño solo en casa y empieza a hacer tonterías españolas, como decía este chiquito de la calzada, ¿no? Guarreridas españolas, la caidita de Roma. Pues bien, por lo tanto, la única forma de enseñar al niño es mediante el castigo, mediante el premio y el castigo, que es lo que está haciendo permanente Israel, ¿no? Permanentemente Yahvé respecto a Israel, dándole premios y dándole castigos. Bien, de ahí se pasa la adolescencia, que es el Nuevo Testamento, donde el Dios, que es un Dios nacional, Israel es el, perdón, Yahvé es el Dios de la nación de Israel, exclusivo, ¿no? Como una especie de Dios celoso, que igual que un padre es muy celoso de su hijo, pues ya la adolescencia se convierte en un padre universal, que ya no solamente es padre tuyo, sino de todos tus amigos o compañeros, de tal forma que no simplemente premia y castiga, sino que introduce una forma de obediencia moral, esto es, que no simplemente se basa en la ley, sino también en la gracia, y en la preparación de la vida celeste. Por último, existe la edad del espíritu, ¿bien? Que sería, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sería la edad adulta del género humano, en la que este no estaría sometido a dictámenes ajenos, sino que se daría a sí mismo sus propias normas de conducta. Esto es básicamente lo mismo que luego desarrollará Kant en su idea de la ilustración como mayoría de edad de la humanidad, donde esta sale de su voluntaria minoría y subordinación a religiones que tienen un componente más externo que moral. Bien. La educación y la revelación en el orden de la historia y del individuo o de la pedagogía son infinitas, y por lo tanto nunca se alcanza un estadio completo y total de madurez, sino que todo individuo, en la medida en que tenga un alma eterna, se puede reencarnar sucesivamente mediante la reencarnación y la palingenesis para seguir perfeccionándose. Bien, esta concepción de la palingenesia, muy próxima también a los griegos, porque tanto Mendelssohn como Lessing son muy clásicos, llevó a una polémica en Alemania
la polémica del espinocismo. Esto surge de una carta que escribe Jacobi a Mendelssohn en 1783, donde Jacobi le dicen de esa carta a Mendelssohn que en una visita que hizo a Lessing en su lecho de muerte, Lessing le reconoció que era espinocista. Mendelssohn, que no estaba de acuerdo con la lectura de Spinoza en términos ateos, criticó a Jacobi en unos textos, en un libro titulado Horas Matutinas, a razón de lo cual Jacobi publicó una respuesta junto con la correspondencia en 1785. Bien, esta polémica, la polémica del espinocismo, la Spinozismus Streit, será clave para la transformación de la interpretación de Spinoza. Spinoza hasta entonces se consideraba un ateo porque negaba la existencia de un Dios personal con voluntad y libre arbitrio, y a partir de entonces se empezará a concebir como un panteísta, esto es aquel que identifica naturaleza y Dios, pero no está negando la divinidad, que lo que hace más bien es divinizar la naturaleza más que otra cosa. Bien. Lessing ciertamente era un espinocista en el sentido de que creía que las acciones humanas están determinadas de antemano y que el mundo es un sistema de relaciones causales cuya última causa es Dios, de tal forma que todas las cosas están comprendidas en el ser divino. Ahora bien, frente a esa visión espinocista, nos encontramos en Leibniz con una importancia de la individualidad, esto es, del perpetuo perfeccionamiento moral, que es el elemento, por así decir, leibniziano en el sistema de Spinoza. Tal y como lo recibe Lessing. Bien, Lessing pasa por último a la historia de la estética con dos textos. El Laoconte, dedicado a la distinción entre poesía pintura, escultura y arquitectura, dentro de la poesía también incorporada la música y la danza, como dos conjuntos de artes que se pueden diferenciar dependiendo de la dimensión en la que se desarrollen. Por un lado estarían las dimensiones temporales, las artes temporales, que son las artes de la música, la danza y la poesía, y por otro lado estarían las artes espaciales, que serían las de la pintura, dos dimensiones, la escultura, que son tres dimensiones, y la arquitectura, que involucra el entorno social. Junto con eso, en Lessing, nos encontramos con una teoría específica aplicada ya a la dramaturgia, a saber, la dramaturgia hamburguesa de Hamburgo. Un libro que es la base de toda la dramaturgia contemporánea, donde Lessing traduce e interpreta de una manera más precisa los textos clásicos de Aristóteles, principalmente la poética. Frente a la importancia que daban los neoclásicos franceses a las tres unidades presuntamente aristotélicas, que son en realidad una invención de Scaligero, dice Leibniz, y en esto tiene razón, que la poética de Aristóteles sobre todo subraya que la unidad del drama es la unidad de la acción. Esto es que lo que da unidad al drama no es el espacio o el tiempo, sino la acción completa que lleva de la felicidad al infortunio o viceversa. Si los franceses tuvieran razón, entonces, y lo que importara sería la unidad espacial-temporal, habría ciertos dramas que no serían verdaderamente valiosos, como por ejemplo los dramas de Shakespeare o los dramas de Lope de Vega. Frente a eso, en Leibniz nos encontramos con una reivindicación de Shakespeare, que no siempre ha sido considerado un dramaturgo universal, sino que en el siglo XVIII estaba muy cuestionado. Por ejemplo, en Francia se consideraba un autor muy malo. No es hasta que Voltaire, en sus cartas filosóficas, reivindica a Shakespeare, que empieza a interpretarse en Francia. Bien, cerramos con Nicolaus Tétens diciendo lo siguiente. Tétens es un autor que pasa la historia por establecer una división tripartita entre las facultades del alma, a saber, entendimiento, voluntad y sentimiento. El entendimiento sería la facultad destinada a la producción de imágenes y al pensamiento, la voluntad, por su parte, al movimiento corporal, mientras que el sentimiento sería la receptividad o la modificabilidad del alma. Según la hipótesis que Tétens formula, Johann Nicolaus Tétens, todas las facultades del alma en última instancia se pueden reducir a la sensibilidad, esto es, a la autoactividad y perfeccionamiento a través de la receptividad del individuo. Con lo cual, de nuevo, lo que vemos aquí es que son los desarrollos, son las líneas de fuga de la filosofía leibniziana. Y con esto hemos terminado por hoy. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí en casa lo que quedaba por explicar de la ilustración alemana, en concreto los así llamados antiilustrados, Hamann y Herder. Antes de hablar de ellos, sería interesante hablar un poco de
Giambattista Vico, quien es el fundamentador de la filosofía y la historia. Se suele atribuir a Voltaire este descubrimiento o este hallazgo, esta fundamentación o esta apertura del campo de la filosofía de la historia, pero sin embargo, como vimos en la clase sobre la Ilustración francesa, para Voltaire la historia escrita filosóficamente era básicamente la historia que se atenía a los hechos y intentaba depurar la narración de lo sucedido en el pasado de todo tipo de mitologías o de historietillas, como podía ser el caso de el oráculo de Delfos, la consideración del oráculo de Delfos como una fuente fidedigna de predicciones. Bien, pues más allá, digamos, de esta cuestión metodológica, ¿no?, de la propia disciplina historiográfica, en Vico nos encontramos con una justificación de una fundamentación gnoseológica del papel que desempeña la historiografía en relación con otras ciencias. No solo eso, sino que en Vico encontramos una primacía de la historia frente a otras disciplinas, como podía ser la física o la matemática, privilegiadas hasta entonces por la mayor parte de los filósofos, tanto antiguos como modernos. En su autobiografía, Vico dice que los dos filósofos que él más ha admirado desde su juventud eran Platón y Tácito. Platón, en la medida en que describía a los hombres como debían ser, y Tácito, en la medida en que los describía como eran. Así, dice Vico, su objetivo filosófico, ya en la época adulta, ha consistido en intentar combinar la sabiduría esotérica de Platón con la sabiduría común de Tácito. Junto con esta admiración a estos dos, a este filósofo y este historiador de la antigüedad, Vico también tenía una admiración hacia filósofos modernos, como en el caso de Francis Bacon. De hecho, el título de la obra más conocida de Vico, La ciencia nueva, no sino una continuación del intento de fundar un nuevo órgano por parte de Bacon, ¿no? Aquí vemos, evidentemente, pues una tendencia, podríamos llamar, empirista en Vico, que se va a combinar, como vamos a ver más adelante, con un esquema general del desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Junto con Bacon, Vico aprecia mucho el trabajo de Grocio, en la medida en que Bacon seguía situando a la historia dentro del ámbito de la memoria como la facultad dedicada al recuento y ordenación cronológica de series de hechos. Si recordáis, en la clase sobre Bacon afirmé o expliqué cómo este autor estableciera la división tripartita del alma en entendimiento, voluntad y memoria, diciendo que la memoria era la facultad que se encargaba de la historia, dividida en historia natural y moral, dando su pie o estableciendo la sugerencia de que también se puede escribir una suerte de historia literaria, una historia de los materiales literarios. Pues bien, en Vico no vamos a tener este intento como de justificación psicológica, ¿no?, de que en última instancia la historia pues depende de la facultad de la memoria, cuanto una fundamentación, como ya hemos dicho, gnoseológica. Esto es, que parte de un concepto de verdad determinado y a partir de ese concepto de verdad intenta explicar en qué medida puede haber algo así como una verdad histórica. Bien, bien, junto con Bacon, insisto, que es un autor que a Vico no le interesa principalmente por su relación con la historiografía, Vico valora sobre todo a Grocio, porque según él, Grocio es el filósofo que estudió con detenimiento las leyes y que las leyes que rigen, perdón, la historia de la humanidad. Dice lo siguiente Vico: Grocio reúne en un sistema de ley o derecho universal la totalidad de la filosofía y la filología, con las dos partes de esta última, la historia, por un lado, de los hechos y los acontecimientos fabulosos y reales, y por otro, las tres lenguas, el hebreo, el griego y el latín, o sea, las tres lenguas cultas de la antigüedad que nos ha transmitido la religión cristiana. Así, en Grocio, como estamos viendo aquí en la exposición que hace Vico, la historia cae del lado de la filología, ¿no? La filología entendida como una disciplina bipartita, compuesta de la historia de los hechos, tanto verídicos como fabulosos, y por otro lado, el estudio de las lenguas, en concreto de las tres clásicas, el hebreo, el griego y el latín. Pues bien, junto con esta apreciación de los filósofos, tanto antiguos como modernos, nos encontramos en Vico con una profunda enemistad hacia
Descartes, esto estaba muy bien expuesto en su libro Antiquísima Sabiduría de los Itálicos, publicado en 1710, en el que Vico ataca enérgicamente a Descartes, afirmando que el cogito ergo sum no es una fundamentación adecuada del conocimiento ni una refutación válida del escepticismo, sino que en todo caso establece unos fundamentos bastante débiles para el desarrollo de las disciplinas científicas modernas. Según Vico, los modernos han introducido grandes progresos en algunas ciencias, particularmente en la física, pero han subestimado y despreciado ramas de estudio como todas aquellas que dependen de la voluntad humana, que al haberlas subsumido bajo un criterio de verdad y un método científico uniforme. La principal enemistad con Descartes, más allá de si el cogito ergo sum es una fundamentación válida para para todo el conocimiento o no, consiste en que, según Vico, cada disciplina científica tiene sus propios criterios endógenos de verdad, mientras que para Descartes toda forma de conocimiento en última instancia consiste en la aceptación o aprehensión de verdades claras y distintas, esto es, ciertas, y en la medida en que existe Dios también verdaderas, adecuadas a la realidad extramental. Pues bien, esto para Vico, el error de los modernos consiste en el intento de reducir todo lo que depende de la voluntad, ¿no? La poesía, la historia, la ciencia, el lenguaje, de la política, de la jurisprudencia, a las verdades tal y como se ofrecen al entendimiento, ¿no? A través de disciplinas como la matemática, la física, etcétera. Dice Vico que que el criterio más importante de verdad no es tanto la claridad y distinción postulada por Descartes, cuanto la posibilidad de construir el hecho o el objeto de esa ciencia. La regla y criterio de la verdad es haberla hecho, ¿eh? Esto es, la demostración de una verdad consiste en la construcción del objeto de esa verdad. Bien, aquí hay una concepción, no sé si pragmatista o constructivista, ¿no?, de la verdad como aquello que puede realizarse, ¿no? Alguien es capaz de demostrar un conocimiento que tiene, si ese conocimiento tiene una serie de consecuencias prácticas, y esto es, si puede aplicar ese conocimiento a la construcción de su objeto, ya sea este práctico o teórico, ¿bien? En el ámbito de la matemática, evidentemente, la construcción del objeto matemático pasa por su axiomatización, la atribución de una serie de propiedades a ese objeto o entidad matemática y la deducción de una serie de teoremas a partir de esos axiomas. Pero en otras disciplinas, como la historia no funciona de la misma manera la construcción del objeto científico. En la matemática podemos decir que es posible un conocimiento verdadero, necesario, irrefutable, certísimo, etcétera, debido a que estamos operando permanentemente con entidades mentales. ¿Bien? Así Vico tiene una posición ficcionalista en relación a las matemáticas. Quiero decir, las matemáticas tienen ese privilegio no seológico de ser un ámbito de verdades necesarias por la sencilla razón de que, en la medida en que son construcciones ficticias, son construcciones del propio ser humano que él puede controlar a placer y a voluntad. ¿Bien? Frente a lo que sucede en el ámbito de la física o de la historia, bueno, vamos a verlo, que en el que aparentemente la capacidad de control y de construcción del objeto por parte del ser humano es mucho más limitada. Bien, así la verdad es el hecho, verum est factum. La verdad de una ciencia consiste en la construcción de los hechos que la componen, ¿eh? De los que son objeto de esa ciencia. Puesto que Dios ha creado todas las cosas, la ciencia suprema es suya, ¿bien? Pero no en tanto que entendimiento, sino más bien en tanto que voluntad. Esto es, no Dios contemplado como verbo, como verbo encarnado, como creación, como constructor, como creador del mundo. ¿Bien? No es Dios antes de la creación, sino Dios después de ella, que tiene una ciencia perfecta de todas las cosas que él mismo ha creado, que ha construido, ¿no? La medida en que ha creado y ha construido esos objetos, sabe cuál es el itinerario de su producción. En eso consiste precisamente conocer algo, en conocer cuál es el proceso de su producción o creación, o construcción en el caso de las entidades ficticias o artificiales. ¿Bien?
En última instancia, podríamos decir que para Vico, toda ciencia, el concepto de ciencia natural no tiene ningún sentido, porque toda ciencia, si contraponemos naturaleza a cultura o naturaleza a artificio, toda ciencia se ocupa de artificios, realidades que en la medida en que son creadas pueden ser conocidas por su artífice. Bien, esta es la cuestión el asunto que estamos aquí tratando. Una vez establecida este criterio de verdad, bien, la verdad es el hecho, Vico llega a la conclusión de que las verdades historiográficas que en última instancia dependen de la voluntad humana engarzada temporalmente a través de estados o partidos, etcétera, la verdad historiográfica es más cierta para el ser humano que su artífice que las verdades físicas. ¿Bien? Dios tiene un conocimiento perfecto de toda la realidad creada porque él es en última instancia su artífice o su causa segunda, pero o inmediata. Pero el ser humano solo tiene un conocimiento de segundo orden de las entidades naturales que para él no son obra suya. Mientras que en relación a la historia, pues tiene un conocimiento mucho más cierto porque en última instancia la historia no es sino la obra de los seres humanos. Aquí tenemos una inversión de la actitud cartesiana, según la cual la ciencia física goza de mayor certeza que la ciencia histórica. Todo lo que depende de la voluntad humana, las leyes, el lenguaje, la literatura, etcétera, todo lo que no tanto lo que depende de la voluntad humana, perdón, todo lo que sobra el ser humano en principio puede ser objeto de su estudio. He puntualizado la cuestión de la voluntad, porque como veremos en Vico, los hechos históricos no son tanto hechos intencionados por seres humanos cuanto resultado, intencionado o no, de sus acciones. Entonces no es tan importante si esos hechos fueron intencionados o no, cuanto que fueron producidos por el ser humano. En la medida en que el ser humano ha sido el productor o el creador de esos hechos, puede ser también el que los conozca de manera clara, bueno, clara, distinta, certera, vamos a decir, ¿no? Así, en su ciencia nueva, Vico está dispuesto a estudiar la historia conforme a este criterio de verdad nosológico, la verdad es el hecho, sin necesidad de partir de construcciones artificiales o artificiosas como las que se encuentran en filósofos como Hobbes, Grocio o Pufendorf. Esto es, Vico no va a partir del ser humano tal y como está analizado por Hobbes, como hombres licenciosos y violentos, ni como bobos solitarios, débiles y necesitados, como hace Grocio, ni tampoco como vagabundos arrojados al mundo sin ayuda ni cura divina, tal y como los analiza Pufendorf. Esto es, Vico no va a estudiar a los seres humanos como deberían ser, que es como los analiza Platón, sino como son, como los analizó Tácito. El esquema historiográfico que plantea Vico es el siguiente. El comienzo de la civilización se encuentra el comienzo de la civilización se encuentra con el, es coetáneo al sedentarismo. ¿Bien? Los seres humanos empezaron a refugiarse con sus mujeres en cavernas ante la inclemencia de los elementos y fue precisamente en ese contexto de la cavernoso de la caverna en el que surgieron las familias en el que el pater familias era el rey, sacerdote, árbitro moral y juez, reuniendo todos los poderes en su persona. Este primer estadio de la civilización, Vico lo denomina la edad de los dioses, sostenido sobre tres principios o sobre tres prácticas, a saber, la religión, el matrimonio y la sepultura del muerto. Esta edad de los dioses se transmuta en la edad de los héroes en el momento en que ciertas tribus nómadas débiles se aproximan a tribus ya sedentarias y se convierten naturalmente en sus siervos. Una vez es en este contexto en el que surgen las primeras clases sociales, ¿no? La clase de los patricios y los plebeyos, siendo la clase de los patricios los descendientes de esas primeras tribus sedentarias y la clase de los plebeyos los descendientes de las tribus nómadas esclavizadas por las sedentarias. Bien, nos encontramos aquí en el estadio heroico en el cual los magistrados pertenecen al orden patricio, esto es, hay una división entre gobernantes y gobernados, súbditos y soberanos, etc. Este estadio, el estadio heroico, se transmuta en el estadio o la edad de los hombres, en el momento en que los plebeyos, la clase baja, por su mayoría numérica, va reclamando y adquiriendo derechos hasta alcanzar una condición de igualdad política.
La igualdad política es el fundamento de la edad de los hombres, donde la sociedad empieza a articularse estatalmente bajo la forma de repúblicas democráticas. Acompañado de este tránsito, el tránsito que lleva desde la edad de los dioses a la edad de los hombres, pasando por la edad de los héroes, acompañado de este tránsito político, podemos ver también un tránsito religioso, bien, que lleva desde las religiones mitológicas o politeístas a la edad de la filosofía o de la razón. Con el florecimiento de la racionalidad, dice Vico, lejos de producirse una mayor solidaridad o tolerancia entre los individuos, lo que nos encontramos es con la disolución de los lazos sociales. Esto es, en Vico nos encontramos con una visión muy similar a la que tendrá luego Max Weber del desencantamiento del mundo. Quiero decir, los filósofos modernos, dice Vico, han adorado la razón pensando que en ella se encuentra la esencia del hombre. Creen que la razón une a los hombres como un vínculo común, pero más bien sucede al contrario. Esto es, los hombres se encuentran más atados a los vínculos sociales fruto de la fruto del sentimiento, de la imaginación en la época de los dioses y la época de los héroes que en la época de los hombres. Así, en Vico nos encontramos con una concepción más o menos circular de la historia, según la cual toda civilización pasa por estos tres estadios, el estadio de los dioses, el estadio de los héroes y el estadio de los hombres, para llegar a su colapso. El colapso de la civilización sucede en el momento en que la racionalización o el desencantamiento del mundo ha llegado a un punto extremo en el que se disuelven todos los lazos sociales porque ya no tienen un revestimiento teológico que los fundamente o los justifique. Así, la filosofía es un estéril intelectualismo que lo que conduce es a la disolución de la sociedad y a la constitución de nuevas civilizaciones. ¿Bien? Así, en Vico, Vico es un autor que no termina de ser ilustrado en el sentido de progresista, porque tiene una visión pesimista, ¿no?, del fin de todas las civilizaciones, pero no obstante ve un engarce entre las distintas civilizaciones sucesivas unas a las otras, de tal forma que no existe una repetición idéntica de todos los estadios, sino una especie como de superación que no es exactamente la hegeliana, pero que anticipa las tesis de Hegel. Lo recurrente no son las mismas religiones o los mismos estadios, sino las mismas estructuras mentales, ¿bien? Que llevan de una manera que no es, a caballo entre la libertad y la necesidad a los hombres a las situaciones similares. ¿Bien? La historia no es ni el reino de la libertad absoluta ni el reino de la necesidad absoluta, sino el reino de las consecuencias no intencionadas. Esta es la clave del asunto. ¿Bien? Para Vico, la historia no, tiene una, no está determinada de manera necesaria como los fenómenos físicos, pero tampoco es un reino de absoluta libertad donde, por así decirlo, los resultados de nuestras acciones sean precisamente los intencionados y no otros, sino que se produce lo que luego denominará esto Hegel la astucia y la razón. Dice lo siguiente Vico: los patriarcas tienden a ejercer sin restricciones su poder sobre los siervos y los sometieron al poder civil del que nacieron las ciudades. Esto aquí está hablando de la constitución de la época o el estadio heroico. Ahora bien, la clase dominante de los nobles quería abusar de la señorial libertad para oprimir a los plebeyos y eso le llevó a tener que someterse a las leyes que establecían la libertad popular. ¿Se entiende, no? Los hechos realizados por una determinada clase en la historia no tienen por qué tener como consecuencia las intenciones, los efectos intencionados, sino que pueden dar como resultado justo las intenciones opuestas. Los patricios, para establecer mejor su dominio sobre los plebeyos, quizás con la intención de establecer más firmemente su dominio, pueden como reacción generar la articulación política de la clase plebeya y por tanto la supresión de esos privilegios. No sé si se entiende más o menos lo que estoy intentando decir. Desde el punto de vista psicológico, dice esto Vico, la religión primitiva es el fruto espontáneo del temor, del sentimiento de impotencia y no de la razón en un sentido filosófico. Como ya hemos dicho, esto lo que se repite no son los mismos estadios, sino una determinada estructura, una determinada sucesión de estadios o de épocas, de tal forma que la mentalidad primitiva se expresa en el lenguaje del sentido, la imaginación y la pasión, y es sustituida progresivamente por la emergencia de una racionalidad reflexiva. Y esto sucede en cada una de las civilizaciones.
no está diciendo exactamente las mismas tesis que se encuentran, por ejemplo, en La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, pero es muy similar el concepto de civilización que tiene Vico al que luego va a articular Spengler. Quiero decir, para Spengler la civilización no es algo eterno, sino que tiene un periodo determinado, en concreto el de que él atribuye, a, que él cifra más o menos en torno a los 1000 años de vida. Bien. De ahí que la decadencia de Occidente sea principalmente la decadencia, la civilización fáustica, que tiene su origen en la dinastía de los Otones hacia el siglo X-XI. De tal forma que hacia el siglo XX-XXI se producirá esa decadencia de Occidente, que no es sino la decadencia de una determinada civilización que será sustituida por otra. Pues bien, esta concepción más o menos pluralista de las civilizaciones, donde no existe una sola civilización, que es el concepto francés de civilización, sino varias, entre que se suceden las unas a las otras en el tiempo, es más o menos el concepto que se encuentra en Vico. Con una concepción más o menos progresista en el caso de Vico, de tal forma que no volvemos otra vez al mismo estadio de salvajismo, sino que siempre hay algún tipo de remanente tecnológico, cultural, que se mantiene a lo largo de la cadena de estos tres estadios civilizatorios o humanos. Así, por resumir una frase, la civilización, dice Vico, empezó en cada caso con la religión y se completó con las ciencias, las disciplinas y las artes. Bien. En el tercer libro de La ciencia nueva, Vico se dedica a descubrir al verdadero Homero. Esta es también una contribución interesante de Vico a la filosofía y la historia. Bien, como hemos visto en Voltaire, la escritura, la concepción filosófica de la historia pasa a la mano de la purga de todos los elementos poéticos, ficticios, etc., quedándose en los puros hechos. Pues bien, frente a esa concepción tan positivista de la historia, para Vico será importante estudiar el pasado a través también de sus creaciones de ficción. Esto es para conocer los primeros estados de la religión, la moralidad y la ley, la organización social, la economía, etcétera. Debemos abstenernos de teorizar abstractamente y nos tenemos que poner a estudiar los datos de la filología, que son principalmente la poesía y el mito. A la hora de aproximarnos al mito, debemos evitar dos grandes errores. En primer lugar, no debemos creer que los mitos son imposturas deliberadas, mentiras útiles del tipo de las utilizadas por Platón en la República y en las leyes. Bien, los mitos no son ficciones intencionadas, salvo en estadios avanzados de la civilización donde aparece la literatura como concepto específico distinto de la religión. Bien, en segundo lugar, tampoco debemos intentar cometer el error de intentar racionalizar el mito como si estuviera expresando de manera implícita o alegórica ideas y teorías concebidas de manera clara y distinta. Los poetas, lejos de expresar bajo formas mitológicas verdades filosóficas, lo que están haciendo es expresar en términos coloquiales una sabiduría vulgar en la que se combinan elementos de racionalidad e irracionalidad, o elementos de imaginación, de razón y de sensación. Los poemas homéricos, por lo tanto, más que ser la expresión, insisto, de verdades filosóficas o de ideas en sentido amplio, son la expresión de una sabiduría popular, de una sabiduría poética del pueblo. Así, lejos de minusvalorar el periodo antiguo como un periodo de gran credulidad, afirma Vico que cada periodo histórico tiene su propia racionalidad interna. Esto es, cada edad o estadio o ciclo tiene sus propias formas de religión, de organización social y de economía, y la función del historiador no es juzgar o establecer una jerarquía de qué siglo es mejor que el anterior, si un siglo es mejor que el anterior, sino intentar estudiar la racionalidad de cada periodo de manera endógena. Es necio, dice Vico, exaltar los logros de la edad de la razón y la edad de los filósofos y despreciar el pasado y lo primitivo, pues la entera historia de la humanidad es la revelación del hombre. Esto es, Vico establece un paralelismo, como muchos otros autores, entre las facultades del alma y los diversos periodos históricos. Así, la edad de los dioses corresponde a la edad de los sentidos, la edad de los héroes corresponde a la edad de la imaginación, a la facultad de la imaginación, y la edad de los héroes corresponde a la facultad de la razón. Ninguna de las tres se encuentra por encima de la otra, entre las otras. Bien, como hemos dicho, estamos explicando a Vico para aproximarnos a los dos grandes filósofos alemanes antiilustrados, Hamann y Herder, en la medida en que estos dos autores van a privilegiar, igual que Vico, el estudio de la filología, de la literatura, como expresión del Volksgeist, del espíritu del pueblo, y también el uso de metodologías historiográficas independientes de la metodología propia de las ciencias naturales, por así llamar. Aunque, como hemos visto, para Vico, todo estudio científico
parte de un objeto artificial, esto es, de un objeto producido, construido, creado. Y es precisamente su artífice el que tiene la potestad de conocerlo en su proceso de producción. ¿Bien? Esta sintonía que existe entre Hamann, Herder y Vico no es accidental o arbitraria o fruto de una comparación que a mí se me ha ocurrido, sino que podemos afirmar que Hamann y Herder conocieron de primera mano los textos de Vico en la medida en que Goethe, después de su visita a Nápoles en 1787, estudió y trajo para Alemania la ciencia nueva. Fue Goethe el que le prestó un ejemplar del libro a Jacobi, quien en algún texto publicado ya en el siglo XIX afirmó que buena parte de las tesis de Kant estaban ya anticipadas por Vico. Como vamos a ver, a mí me parece más importante la anticipación que realiza Vico respecto de ciertas tesis que están en Herder y en Hamann. Bien. ¿Cuáles son las tres notas características de la ilustración alemana tal y como la hemos venido explicando en esta clase? Pues yo creo que son las siguientes. En primer lugar, el concepto de autodespliegue, ¿no? La idea, como ya hemos dicho, del progreso alemán, que no es un progreso no es una suerte de chauvinismo como el francés, que se autosatisface del estadio alcanzado por su civilización, que es la universal. Junto con este concepto de autodespliegue, que es una especie como de historización de la idea de mónada de Leibniz, nos encontramos también con una obsesión por el lenguaje natural, entendido como genio nacional, Volksgeist, y con preocupaciones estéticas muy fuertes que ya hemos visto en Mendelssohn, en Lessing, con el debate acerca de si Alexander Pope era un filósofo o no, y que vamos a ver también en el caso de Hamann y de Herder, cuando intenten discutir las tesis de la estética kantiana. Bien, Hamann pasa por ser el mago del norte, quien afirmó que el lenguaje no es un producto mecánico ni artificial, sino que es prácticamente la revelación de Dios. Es el instrumento de la revelación divina. El lenguaje, dice Hamann, es coetáneo a la especie humana y constituye una suerte de misterio modo de comunicación con Dios. Afirma, por lo tanto, Hamann, que la poesía no es producto de la razón, sino que es el lenguaje materno de la humanidad. Shakespeare y Homero, dice Hamann, anticipando las tesis del romanticismo, es un autor del Sturm und Drang, Homero y Shakespeare han creado sus obras gracias no al entendimiento o a la razón, sino al genio. Esto es gracias a la aplicación de ciertas reglas como las establecidas por los neoclásicos franceses, sino gracias a la espontaneidad de su creatividad. Hamann, evidente, como muchos autores de la ilustración alemana, provenía de una familia pietista, él mismo tenía ese tipo de creencias, de tal forma que el pietismo le llevaba a supeditar la razón a la imaginación. De tal forma que Hamann afirmaba la existencia de un genio poético que estaba detrás de la obra de Shakespeare y de Homero, pero no así un genio científico. Los científicos no operan de manera genial, sino que se limitan a trabajar de manera mecánica con la razón y el entendimiento. La contraposición entre razón e imaginación o razón y sentimiento aquí es tajante. Así, la historia, que es fruto de la voluntad humana y que también se articula a través de la palabra, que es una forma de comunicación con Dios, no es sino la revelación o la autoexpresión de Dios. Hamann, por lo tanto, tiende a entender la historia desde un punto de vista prácticamente cabalista como el desenvolvimiento de una voluntad divina tal y como está cifrada en las escrituras, aunque sea bajo una forma poética que se debe estudiar sin atender a las verdades establecidas por los concilios o la Iglesia, evidentemente, ¿no? El modelo de la lectura de las escrituras de Hamann es el del protestante, ¿no? La lectura personal, individual, silenciosa y orante. Hamann escribió una crítica de la crítica de razón pura de Kant, titulada La metacrítica del purismo de la razón pura, en el que criticaba el artificio de la separación establecida por Kant entre razón, entendimiento y sentido, de tal forma que decía que se trataba de distinciones escolásticas que no tenían ningún fundamento in re. Bien, Hamann tuvo cierta influencia en Herder, se puede decir que Herder es el que traduce los enunciados bastante poéticos y sugestivos de Hamann al lenguaje filosófico, al lenguaje sistemático.
Tiene una trayectoria bastante curiosa y singular, con varios cambios de opinión. Vamos a intentar estudiarlo, ponerlo de la forma más simple, sencilla y modesta. Bien, en Herder nos encontramos con una distinción tajante entre el lenguaje poético y el lenguaje científico, similar a la que está en Mendelssohn y Lessing. Afirma Herder que hay cuatro estadios del desarrollo lingüístico, clasificados según analogía con el desarrollo humano. Primero estaría la infancia, el estadio en el que el lenguaje consta de signos y de pasión y sentimiento. Luego vendría el periodo de juventud, que es la edad poética del lenguaje, en el cual se articularía a través de la poesía, el canto, siendo exactamente lo mismo. En tercer lugar, nos encontramos en el estadio adulto, en el cual se desarrolla la prosa. Y por último, en el cuarto lugar, nos encontramos con la vejez del lenguaje, que es la filosófica, en la cual la vida y la riqueza se sacrifican en favor de la exactitud pedante. Pues bien, como vemos aquí, en Herder hay un paralelismo entre los estadios del desarrollo humano y las diversas formas de expresión lingüística, similar a la que encontramos en Vico, entre las facultades anímicas y los estadios históricos. A causa de su insistencia en la diferencia entre lenguaje poético y lenguaje filosófico, Herder rechazará la noción de que lo que necesitaba la poesía alemana era la claridad lógica propia de la francesa. Esto es una propuesta formulada por Sulzer, quien había dicho que los poetas eran los mediadores entre la filosofía especulativa y el pueblo. Esto es una tesis luego repetida por Schiller en sus Cartas para la Educación Estética del Hombre. Pues bien, para Herder, al contrario, lejos de tener una función pedagógica la poesía debe ser la expresión genuina del pueblo y por tanto no debe acomodarse a los modelos neoclásicos franceses, sino que en el caso de Alemania debe surgir o brotar de las tradiciones populares, del folclore, en última instancia, ¿no? La poesía alemana, por lo tanto, en tanto que expresión del genio nacional, del Volksgeist, del espíritu del pueblo, no debe acomodarse a un modelo pedagógico o filosófico como el que se encuentra en Francia, sino que debe desarrollarse conforme a sus propias potencias. Esto está expuesto en sus Selvas Críticas, un libro en el que Herder intenta combinar la estética con la historiografía. Esto es, frente a las concepciones psicológicas, a las clasificaciones psicológicas de las artes, muy de moda tanto en Francia como en Alemania, por obra de autores como Friedrich Justus Riedel, en su teoría de las bellas artes y las ciencias, Herder defiende que no puede uno comprender la clasificación entre las diversas formas artísticas si no es desde un punto de vista historiográfico. Esto es, Riedel había afirmado que existen tres facultades fundamentales del espíritu, a saber, el sentido común, la conciencia y el gusto, que corresponden a tres absolutos: la verdad, el bien y la belleza. Bien, pues Herder dice que es absurdo suponer la existencia de una facultad llamada sentido común por el cual el hombre puede captar algo así como una verdad absoluta de un modo inmediato y sin proceso de razonamiento. El método de Herder, más que psicológico, era histórico, historiográfico. A saber, uno puede comprender las diversas formas de la verdad, la belleza o el bien estudiando cómo las diversas culturas se han expresado, manifestado en la historia. Bien, este es el punto clave del relativismo cultural propio de los alemanes. Esto, Herder matizará algunas de esas posiciones en su Tratado sobre el origen del lenguaje, perdón, el Tratado sobre el origen del lenguaje, en el que rechazará las tesis extremas tanto de los racionalistas como de los irracionalistas tipo Hamann, a saber, el lenguaje no es ni la manifestación o canal de comunicación con Dios, pero tampoco es una suerte de artificio, sino que es algo que está a caballo entre ambas cosas y se manifiesta de nuevo historiográficamente. Herder ataca a la psicología de las facultades, sostiene que el lenguaje primitivo y la poesía primitiva eran lo mismo y subraya la función social de la poesía, también aproximándose a las tesis, ¿no?, del carácter pedagógico de la misma, puntualizando algunas de las cosas que había dicho en las Selvas Filosóficas. Bueno, Herder pasa por ser un antiilustrado a partir de 1774, cuando publica su texto Otra filosofía de la historia, en la cual expone una concepción de la historia inversa a la ilustrada o progresista. Bien, para la mayor parte de los ilustrados o progresistas, el siglo XVIII era el mejor de los siglos, por una cuestión simplemente de sucesión y de perfeccionamiento, refinamiento de los conocimientos, de las artes, etc. Pues bien, para Herder, la historia más bien avanza por un proceso de decadencia, de tal forma que de las sucesivas edades de la humanidad, la edad de oro, su infancia, es sucedida
por la edad adolescente o juvenil, que sería la griega, seguida sucesivamente por la edad adulta, la romana, y de tal forma que el siglo XVIII, lejos de ser la época de la madurez intelectual de la humanidad, es la época de su vejez, de su senilidad. Bien, como ya hemos dicho, el cuarto estadio lingüístico, histórico y facultativo es el de la vejez, en el que la creatividad y el contenido poético de la prosa se sacrifica en el altar de la exactitud y la precisión filosófica. La filosofía, lejos de ser la consumación de la creatividad humana, es su castración, ¿eh? En Herder también encontramos una crítica postcolonial a el proyecto ilustrado, ¿no? Que luego se ha generalizado en el presente, a saber, esa Europa tan autosatisfecha de sí misma que se enorgullece de su libertad, en última instancia, se fundamenta social y económicamente sobre la invisibilidad de la esclavitud de clases y la exportación a otros continentes de los vicios europeos. Bien, aquí está haciendo Herder una crítica, pues, de la trata de esclavos o de la desigualdad económica que conduciría en última instancia a la Revolución Francesa. Los ilustrados, afirma Herder, se han aproximado a la historia con un prejuicio, a saber que la historia consiste en la depuración sucesiva de los prejuicios, el fanatismo, de la credulidad. De tal forma que el siglo XVIII sería, insisto, el periodo de la época de la razón, de las luces. Bien, si estudiamos la historia sin estos prejuicios, dice Herder, nos encontramos con que las cosas no han funcionado de esa forma. Es más, esos prejuicios lo que hacen es velar la realidad histórica. Hemos de estudiar cada cultura, dice Herder, y cada fase de la misma por su propio interés, intentando estudiar y analizar y comprender la complejidad viva y entenderla dentro de lo posible dentro de su propia canon de racionalidad. No hay que aproximarse a la historia de manera teleológica, sino de manera, esto es, empírica. Antes de profundizar en la filosofía y la historia de Herder, sería bueno decir algunas cosas acerca de sus cartas para la educación de la humanidad, donde afirma que la función del arte y de toda otra institución humana consiste en humanizar al hombre, esto es, en desarrollar la perfección de la humanidad. Esta es la base, luego, de lo que va a ser, por ejemplo, la teoría del superhombre nietzscheano. También escribe este Herder una crítica a Kant, titulada Metacrítica de la crítica de razón pura, en la que presenta la obra de Kant como una suerte de juego de palabras, una monstruosidad lingüística, una desordenada eternización de la psicología de las facultades. Contra teoría kantiana, el carácter sintético de las verdades o proposiciones matemáticas, Herder sostiene que estas proposiciones no son sintéticas sino analíticas, esto es, tautológicas, lo que luego afirmarán también los miembros del Círculo de Viena, empezando por su inspirador Wittgenstein. Esto es, Herder rechaza la idea de que haya una adquisición de información en el desarrollo desde los axiomas a los teoremas en matemáticas. También rechaza Herder la visión kantiana del espacio y el tiempo, esto es, como formas puras a priori de la sensibilidad. Dice que el geómetra no analiza la forma a priori del espacio porque no existe tal forma, ¿no? Lo que hace el geómetra es analizar las implicaciones de sus propios axiomas y postulados fundamentales. Así vemos que en Herder hay una suerte como de constructivismo, positivismo lógico-matemático, en el que la matemática no se corresponde con un mundo externo o ni siquiera con una estructura de la sensibilidad y el entendimiento, sino simplemente con el desarrollo de una serie de axiomas previamente aceptados, que son más bien postulados que primeros principios autoevidentes, ¿no? Esta sería una posición, por ejemplo, que se recuperará bastante en Alemania a finales del siglo XIX, cuando se desarrollen hasta su máxima potencia, pues, todo lo que son las geometrías neuclídeas, ¿no? En el momento en que se comprueba, por así decir, que en la geometría euclídea no es la única posible, y esta geometría no puede constituir, no puede consistir, no puede reducirse a una suerte de estructura de la sensibilidad, ¿bien? Como pretendía Kant. Esto también se pondrá de moda, insisto, esto es lo que llevará prácticamente al quiebre de las proposiciones o posiciones neokantianas una vez descubierta la teoría de la relatividad, ¿no? En el momento en que, insisto, las verdades newtonianas no apelan, más bien, no apelan a una estructura que estaría en la mente del ser humano, sino que es algo que más bien consiste en el desarrollo de determinados principios o postulados, pues, bueno, las posiciones kantianas empiezan a entrar en quiebra, ¿bien?
Aunque hubiera una facultad sustantiva llamada la razón, cosa que niega este Herder, quien considera que la razón, el entendimiento y la sensibilidad son operaciones, en todo caso, de una misma alma unitaria, y esto, en lugar de criticar esa facultad, la razón, lo que habría que hacer es una crítica del lenguaje a través del cual se expresa el pensamiento o el entendimiento, que es el que ha sido objeto de malformaciones, etc. Herder pasa a la historia de la filosofía, sobre todo por un título, Ideas referentes a la filosofía y la historia de la humanidad. Libro dividido en cuatro partes, compuesta cada una de esas partes de cinco libros. Las primeras dos partes están dedicadas al entorno físico y la organización de la vida del hombre, con unos rudimentos de antropología aplicados al periodo histórico, al periodo prehistórico, perdón. En la tercera parte, en libros 11-15, nos encontramos ya finalmente con la historia documentada, lo cual lleva a una exposición de la historia hasta la caída del Imperio Romano. La cuarta parte va desde la caída del Imperio Romano hasta el año más o menos 1500. Bien, lo que viene a afirmar básicamente los principios o postulados de este libro consisten en la tesis de que toda vida orgánica se manifiesta una fuerza vital, una entelequia, en términos aristotélicos, que a medida que vamos subiendo de géneros, especies, tiene mayor diferenciación funcional. La historia para Herder es la historia natural de las facultades y las acciones y propensiones del ser humano modificadas por los tiempos y los lugares. Hay una continuidad entre la vida orgánica y la vida humana, de tal forma que, en fin, el ser humano también puede ser definido como un organismo más. Ahora bien, el ser humano está dotado de ciertas formas de organización específicas, como son la razón y la libertad, de tal forma que existe una entelequia o entidad abstracta subyacente a toda la historia de la humanidad llamada la humanitat, precisamente, ¿bien? Frente a la humanidad entendida como especie, nos encontramos aquí con la humanidad como ideal, ¿bien? Como entelequia que rige el desarrollo de la especie humana a lo largo de la historia. ¿Bien? El origen de la religión, dice Herder, consiste en la diferencia espontánea que practica el hombre desde los fenómenos visibles a su causa invisible. La segunda parte del libro de las ideas de Herder está dedicado principalmente a polemizar con los pensadores ilustrados que desprecian lo primitivo. Como hemos visto, en Herder hay una apreciación de lo primitivo en tanto que fuente de las capacidades poéticas del ser humano. Bien, también critica Herder, como ya hemos visto en otros textos, la idea de la concepción progresista de la historia, ¿bien? Sobre todo, aquella concepción progresista de la historia que cree que la construcción del Estado es algo necesario. En Herder, como en otros autores, se encuentra una primera justificación de la posibilidad del anarquismo como una forma de organización social justa, sin necesidad de representación, delegación o jerarquía. Los miembros de una tribu, dice Herder, pueden perfectamente haber sido mucho más felices que los súbditos de un Estado moderno, en el cual, cito textualmente, centenares de hombres tienen que morir de hambre para que uno pueda complacerse y nadar en el lujo. Como hemos dicho, en Herder hay una crítica, quizás uno puede considerar conservadora o antiilustrada, del despotismo europeo manifestado en sus dos dimensiones, por un lado, desigualdad interna entre la clase alta y la clase baja y por otro lado de dominio colonial. Al publicar la segunda parte de la obra, que se fue publicando sucesivamente, Herder tuvo que tachar un pasaje en el que decía que el mejor gobernante es el que más contribuye a que los gobernantes sean superfluos y la de que los gobiernos son como los malos médicos, que tratan a sus pacientes de tal modo que siempre tienen la necesidad de su tratamiento. Bien. Bueno, aquí lo único que hace Herder es expresar el problema del principal agente. Esto es, en toda forma de gobierno representativa o delegativa, aquellos que se dedican a administrar los intereses del bien común tienen intereses particulares que pueden anteponer sin que el principal, el soberano en última instancia, que es el pueblo, sea consciente de ello. Allí donde existe expertizaje, delegación, etcétera, siempre puede haber este tipo de engaños. Del mismo modo que uno va al médico sin conocer los rudimentos de esa disciplina, y en última instancia se pone, confía en que el médico no va a anteponer sus intereses particulares a los intereses de la disciplina y a los compromisos éticos de la misma, ¿bien? De su profesión.
Dice lo siguiente Herder contra Kant: el hombre que necesita un señor es un animal, y en cuanto se convierte en ser humano deja de tener señor. Esto está contra la tesis de Kant, insisto, en su libro Idea de una historia general en sentido cosmopolita, en el que Kant expresa pues tesis más o menos congruentes con la política de Prusia. Ya hemos recordado varias veces en clase la idea de Federico de Prusia, según la cual él había llegado a un acuerdo con sus súbditos, a saber, los súbditos pensaban lo que quisieran y él hacía lo que le venía en gana, ¿no? Esto se puede poner en congruencia con aquello que decía Kant de que la máxima, el sapere aude de la mayoría de edad intelectual del hombre no se debía confundir con una especie de anarquismo, subversión respecto del poder político. Esto es, incluso el principio o la máxima ilustrada se podría reformular de tal forma que diga lo siguiente: piensa lo que quieras, pero obedece. Bien. Pues bien, para Kant, si bien es cierto que no hay una justificación del Estado como una especie de último, como producto necesario de la historia, porque en Kant no existe esa teleología histórica, aunque sí que es cierto que existe un concepto progresista de la historia según el cual cada generación se sacrifica en nombre de la futura, en Kant insisto que se dice algo así como que todo Estado racional requiere de algún tipo de delegación, jerarquía, esto es de la existencia de señores, en última instancia, ¿no? ¿Bien? De dueños. En Kant, por decirlo rápidamente, no se acepta la posibilidad de una sociedad anárquica, cosa que por lo menos Herder considera que no solamente es posible, sino deseable. ¿Bien? La tercera parte de las ideas de Herder es, en las que se trata ya de la historia documentada, nos encontramos con una presentación de las tesis metodológicas y gnoseológicas acerca de la historia. Él vuelve a lo mismo, a saber que el análisis de la historia debe estar libre de cualquier tipo de prejuicio o de hipótesis, del intento de presuponer que un determinado periodo es mejor que el otro. Aunque, evidentemente, en Herder vemos una especie de inclinación o simpatía hacia la civilización fenicia en detrimento, por ejemplo, de Roma. Al llegar a Grecia, dice Herder, que en Grecia se puede encontrar un ciclo cultural completo de ascenso y declive de un pueblo, de tal forma que él utiliza el esquema extraído del análisis griego a el conjunto de la historia humana. Toda cultura, dice Herder, tiene un centro de gravedad. Cuanto más profundamente, más próximo se encuentra ese centro de gravedad, mayor equilibrio tiene entre las partes. En Herder, como podemos ver, hay una concepción pluralista de la cultura. Esto es, toda civilización o cultura se compone de diversos elementos o instancias que deben estar armonizadas las unas con las otras. Precisamente el centro cultural o la armonía de la civilización griega pues consiste principalmente se manifestó principalmente en la época de Pericles. Para Herder no existe una civilización, la civilización o las culturas no son eternas, sino que después de haber adquirido ese punto de equilibrio o de culminación cultural, están abocadas necesariamente a el desequilibrio, esto es la perturbación y en última instancia la disolución. Hay tres fases del desarrollo del espíritu europeo, según Herder, a saber, en primera instancia la mezcla de la cultura romana y la cultura germánica, que produce la organización religiosa propia de Europa, la cristiandad. Aquí, como se puede ver, Herder está dejando fuera de la historia de Roma la antigüedad griega, entendiendo que Grecia y Roma, antes de su mezcla con las tribus germanas, no eran parte de Europa, sino que eran otra cosa, aunque sea previa, y está en el mismo territorio que la Europa actual. Digamos que Europa está intrínsecamente vinculada con el concepto de cristianismo. Esto es algo que luego reivindicará Novalis y buena parte de los tanto románticos como reaccionarios postrevolucionarios. De ahí que Herder sea considerado un antiilustrado, avant la lettre. Bien, después de ese periodo de cristianismo marcado por la fusión entre Roma y las tribus germánicas, nos encontramos con la Reforma y el Renacimiento, que sería el momento de la interiorización, digamos, de la creencia religiosa, hasta entonces esterilizada en la institución eclesiástica. Y por último, dice Herder, nos encontramos en el siglo XVIII ante la apertura de un nuevo periodo cuyos resultados en última instancia son imposibles de prever. Bien, aquí lo que vemos en Herder es una anticipación de las tesis ya chauvinistas alemanas que ponen el centro de gravedad de la cultura europea
en el cristianismo reformado. Bien, dejando de lado pues toda la cultura mediterránea como algo secundario o previo, pero que no tiene nada que ver con el concepto genérico de Europa. Frente al germanocentrismo, que se encuentra, yo creo, de una manera clara en Hegel y en buena parte de los filósofos alemanes posteriores, en Herder, por lo menos, hay un sano relativismo que viene a decir que cada cultura, cada periodo se debe concebir desde sus propias premisas y no en base a hipótesis trascendentes o a entidades trascendentes como puede ser el espíritu objetivo, el espíritu absoluto. Bien, pues con esto terminamos esta clase sobre la Ilustración alemana y sus antiilustrados. Y nada, hasta la próxima.